oportunidad importante del diálogo para todas estas dos jornadas que vamos a tener de trabajo. Le solicitamos que nos esperen 2, 3 minutitos porque estamos conectándonos al canal de YouTube porque también nos están siguiendo en otras partes. Y en cuanto suceda eso, porque tuvimos. Ah, ya está. Ok, perfecto. Entonces nada más nos Oportunidad falta el doctor importante del Hernán diálogo para todas estas. No sé si dos ande por ahí, jornadas. que vamos a tener de trabajo. Le solicitamos que nos esperen 2, 3 minutitos porque estamos conectándonos al canal de YouTube. Porque, bueno. Se las diste. ¿Qué tal? ¿Listos? ¿Listos? Yo modero y tú inicias. Bueno, como conforme al programa. Ajá. Aquí no te pasa nada. Ok. Perfecto, sí. Bueno, les damos la bienvenida a esta primera mesa de trabajo que se titula Exilio en Nuestra América. Y nos acompaña el doctor Hernán Taboada, del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe. El micrófono solamente es para YouTube, no tiene sonido aquí. Entonces voy a intentar subir un poco la voz por si no se escucha. Comentaba que nos acompaña el doctor Hernán Taboada, del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe, ¿no? De la Universidad Nacional Autónoma de México. La doctora Margarita Aurora Vargas Canales, también del CIALC, de la UNAM, y la maestra Claudia Edith Serrano, de la FES Aragón, también de la Universidad Nacional Autónoma de México. Conforme el programa, vamos a ceder la palabra a cada uno de los ponentes y, por tanto, comenzaremos con el doctor Taboada para la presentación de su ponencia que se titula Civilización y Barbarie en el Pensamiento del Exilio Argentino 1837-1845. Le cedemos la palabra. Bueno, gracias, Daniel. Entonces dice que esto no, fue. Ah, bueno, que no sirve para lo otro. Bueno, entonces también levanto la voz y bueno, trato de hacerme entender. Estamos en un recinto pequeño. Bueno, les agradezco la asistencia a ustedes, lo más importante en cualquier evento, veo que es nutrido. Y agradezco a los organizadores de acá y de allá.
Miren, yo no es la primera vez que vengo a un evento organizado por Alberto Santana sobre estos temas del exilio. Al principio estaba un poco en la duda, digo, bueno, no son mis temas los del exilio. Pero bueno, exprimiéndome la cabeza, tratando de relacionar, llegué a descubrir que sí, que hay algunos temas que se relacionan con asuntos que desde hace algunos años he venido tratando. Lo que les voy a presentar ahora es una reflexión que tiene que ver con un trabajo que acabo de preparar, lo preparé en el año sabático, que terminó ahí en septiembre, que es un intento de trazar la genealogía de algunas ideas muy presentes, ¿no?, en los estudios latinoamericanos, que a fin de cuentas van a abonar, ¿no?, en una crítica al eurocentrismo de la cultura criolla dominante, la cultura latinoamericana dominante. La idea básica de todo este trabajo, que va a tener que ver con lo que voy a decir ahora, es que hay una oposición bastante marcada entre las ideas prevalecientes, ¿no?, en la época de la Ilustración y la Independencia, y las posteriores del siglo XIX, las del liberalismo dominante, para darle este nombre, en el siglo XIX, ¿no? Lo que ha ocurrido, que es algo que han hecho notar algunos pensadores, entre ellos Arturo Andrés Roy, es que la Ilustración siempre ha sido leída precisamente desde lo que vino después, ¿no? Entonces, en el siglo XIX, el liberalismo leyó la Ilustración como su antecedente. Entonces, privilegió determinados temas. Ahora se han visto que había mucho más en la Ilustración, ¿no? Y se ha visto, no lo voy a tratar ahora, pero es una idea importante en el trabajo, que la Ilustración no es, como también ha sido presentada predominantemente, un producto nacido en algunos países de la Europa Occidental y transmitido a otras partes del mundo, precisamente aquí a América, ¿no? Yo, siguiendo la idea, ¿no?, de un investigador alemán, prefiero pensar que la Ilustración es un fenómeno ecuménico, un fenómeno que se dio en todas partes, en toda la ecumene, por razones que tienen que ver con grandes procesos de la historia mundial. Pero que el sector más dinámico, ahí sí, admito que fue en algunos países de Europa Occidental, pero existen otras formas de Ilustración. Y a lo mejor el lugar donde más visible es una Ilustración independiente, una Ilustración propia, es aquí en los países, en las colonias ibéricas de América. Bueno, lo que traté de desarrollar también son algunos puntos de este programa ilustrado americanista, ¿no?, en algunos pensadores de nuestra Ilustración, la tardía Ilustración, ¿no?, la Ilustración más típica, la que se presenta generalmente en los manuales, y en los momentos de la independencia. Uno de los elementos que ya traté de señalar, no de forma muy, muy, muy original, ya se fue señalado por otros, fue este sentimiento americanista y esta idea de una separación de Europa, ¿no? Europa es otra cosa, ¿no? Europa representa el pasado, representa lo más antiguo, representa la opresión, del mismo modo que también todas las culturas del mundo antiguo, ¿no?, para retomar una fórmula, ¿no?, que se agitaba mucho, ¿no? Dice, bueno, Europa es el feudalismo, África la barbarie, Asia es el despotismo, y en cambio América es la libertad y es el futuro. Es una idea que aparece mucho, aparece en las consignas de la Ilustración y sobre todo de la independencia, ¿no? Es algo que traté de desarrollar, ¿no? Ahora, lo que vemos, y es por eso insisto en el cambio que se da a lo largo del siglo XIX, es cada vez más, ¿no?, una pérdida de este sentido americanista y una exaltación de Europa como el centro, ¿no?, el centro de la civilización, el centro de las luces. Esto ha sido trabajado en varias historias del pensamiento, historia de las ideas latinoamericanas, y se le ha dado una fórmula, podemos decir, canónica, ¿no?, en la obra de Leopoldo Sea sobre esta dialéctica de la conciencia americana. Bueno, si estuviera Magallón acá, ahí está Magallón, ¿no?, que es el gran experto, ¿no?,
que podría puntualizar sobre el punto. Entonces, lo que dice Leopoldo Sea en esta obra, y repitió en varias ocasiones, ¿no?, es que esta idea, ¿no?, de que la civilización está representada por Europa y que nuestra obligación aquí en América Latina es precisamente copiar, adaptarnos, desembarazarnos de nuestro ser, estoy retomando un poco el vocabulario de Leopoldo Sea, ¿no?, de nuestra esencia para convertirnos en otra cosa, dice, bueno, esto es lo que caracteriza precisamente el pensamiento del siglo XIX, es una etapa dominante, ¿no?, del pensamiento latinoamericano. Bueno, esto en general es cierto si vemos a la gran mayoría de los pensadores, y a medida que avanza el siglo XIX, cada vez es más comprobable, por lo menos hasta fines del siglo XIX, en que empieza a surgir aquí alguna duda. Esto está también acompañado, ¿no?, por una lectura de la historia universal, esta historia eurocéntrica que se ha hecho canónica, que es tan difícil de desarraigar, ¿sí?, y una lectura también de las otras sociedades extraamericanas y extraeuropeas, ¿no? Pero eso vamos a ponerlo entre paréntesis, por lo menos por ahora. Entonces les decía, esto sí me parece que es cierto, pero como algunos han señalado, dice, bueno, en realidad esto tiene un punto focal, ¿no?, que es el pensamiento de Domingo Faustino Sarmiento, su obra también, el Facundo, que tiene otro título, no se llama exactamente así, de 1845. Ahí está donde es expuesta con bríos, ¿no?, y meridiana claridad esta visión, ¿no?, de lo que es la civilización, lo que es la barbarie y cuáles son los posibles caminos para que una se transforme en la otra. El Facundo fue un libro, quizá antes del Ariel de Rodó, el libro que más difusión tuvo en toda América, donde había muy poca circulación de las obras nuestras, ¿no?, se conocían muy localmente, pero Facundo sí tuvo una amplia circulación, basta ver las paráfrasis, las citas que se hacían en otros países, ¿no?, y tuvo buena acogida precisamente porque condecía, era congenial al pensamiento criollo dominante, ¿no?, y con lo que había ocurrido, ¿no?, en estas décadas posteriores a la independencia, ¿no? Pero insisto, a pesar de esta acogida, a pesar de esta circulación, no deja de ser un pensamiento muy acotado a un determinado autor, y vamos a ver, a un determinado círculo, ¿sí? Porque si vemos más específicamente el pensamiento que surgió en otras partes, en otras regiones de América, vemos que no es tan absoluta esta dicotomía civilización y barbarie, ¿no? En algunas partes, y México no es precisamente un caso especial, pero también Perú, también otras regiones de amplia presencia indígena, se hizo mucho más visible, fue más persistente la idea del mestizaje, que se va a convertir precisamente en la base ideológica de los proyectos nacionales, ¿no? Nosotros somos producto de la mezcla, ¿no?, entre indígenas y europeos. Podrían decir también de africanos, pero africanos no se nombran. Hasta el siglo XX nadie habla de los africanos, ¿no?, como otro componente, ¿no? Y hay otros países donde podía haber cierto otro tipo de ilusiones, centralmente Colombia y también Perú, ¿no?, el hispanismo surgió muy tempranamente. No, realmente yo pensaba que el hispanismo era producto de fines del siglo XIX, pero no. El hispanismo nace en los años de 1840, 1850, y se asocia fuertemente con los sectores conservadores y católicos en estos países, ¿no? Es decir, que el pensamiento, la idea de civilización y barbarie, europeización, lectura eurocéntrica, está acotada, repito, a este personaje, y voy a tratar de mostrar cómo a un grupo un poco más amplio, y aquí, entonces por fin aterrizo en lo que es el tema central, está acotado a este grupo del exilio argentino en Chile. Es decir, que es un pensamiento que surgió, fraguó, ¿no?, a partir de influencias variadas, en este grupo que estaba sometido, ¿no?, a una serie de presiones, a una serie de cambios incluso personales y psicológicos en este ambiente del exilio. Y entonces para eso tengo que rehacer un poco la historia, volver un poco para atrás, contar algunas cosas que creo que van a ser importantes en torno precisamente a Argentina y Chile, o mejor dicho, a Chile y Argentina, o Chile, el sector central de Chile y el Río de la Plata, ¿no?
Habría mucho que decir, pero solamente algunas cosas que tienen que ver con lo que va a venir después, ¿no? Porque la imagen oficial de Chile que se ha mantenido hasta ahora, incluso la vimos hasta hace pocos meses en las declaraciones oficiales, ¿no? Que nos hablan de un oasis que es Chile, ¿no? De un caso excepcional en la América Latina. Esta es una idea muy vieja que va a surgir precisamente en estas décadas posteriores a la independencia. De ser Chile en su autoimagen, un lugar apartado, ¿no? Un lugar en cierta forma paradisíaco, ¿no? Como aparece ya en los autores coloniales, pero apartado, ¿no? Del mundo, ¿no? De ser, como se nos decía en los primeros años de la independencia, algo que incluso expresa, ¿no? O'Higgins en algunas cartas, el lugar más caótico, donde más desórdenes ocupó la lucha de independencia, pasa a ser, ¿no? después de Diego Portales, la restauración y los gobiernos conservadores, pasa a ser como este lugar donde más tempranamente se construyeron instituciones, ¿no? El lugar donde impera el orden, donde impera la legalidad, donde no hay las luchas civiles que están asolando el resto de América, ¿no? Esta es la autoimagen que se va a crear en Chile, que va a ser elemento central en las ideologías conservadoras hasta nuestra época. Chile es distinto, es otra cosa, es el orden, ¿no? Lo otro es el caos. Por otro lado, Argentina, o el Río de la Plata, nos va también a desarrollar tempranamente, o expresar al máximo, un sentimiento optimista que vamos a encontrar también en el resto de América Latina, ¿no? Esto hace mucho, González habló del optimismo como una causante de la independencia, aquí en México, ¿no? Pero este optimismo es posible encontrarlo en todos nuestros países. Ahora, muy especialmente, yo sostengo, en algunas zonas que precisamente a fines de la colonia, en estos últimos años del dominio español, se vieron favorecidas por la situación internacional, por la llegada, ¿no? por la llegada de inmigrantes, el avivamiento del comercio, la llegada de nuevas ideas, ¿no? Podemos hablar de Venezuela, podemos hablar de Cuba también, pero especialmente el Río de la Plata, ¿no? Incluso historiadores, ya no autores de la época, no han hablado de un segundo teatro, ¿no? Paralelo al de las 13 colonias, ¿no? De gran desarrollo en el Atlántico, ¿no? De la posibilidad de un desarrollo explosivo. Y a lo mejor los autores lo sintieron así, ¿no? Yo escribí en algún momento sobre este tema, ¿no? Como los argentinos de la época, ¿no? Sentían sí, que año a año iba cambiando la situación, que Argentina, que Buenos Aires se estaba convirtiendo en la gran metrópoli del universo, ¿no? Hay expresiones poéticas que ahora nos hacen un poco reír, ¿no? por lo exageradas que eran, ¿no? Acerca de este lugar que iba a tener Argentina en la época. Bueno, la situación esta cambió, obviamente, ¿no? Podemos decir, pero sin embargo, que el sentimiento argentino, tal como se expresa incluso en el folclore aquí mexicano, ¿no? Nunca cambió, ¿no? Siguió esta idea, ¿no? De exaltación, de superioridad, que cada vez es más ridícula a medida que pasa el tiempo y cambia la situación, ¿no? Pero esto era lo que había dominado las décadas de la independencia e incluso los tiempos que vinieron después, que sí, estuvieron llenos de caos, ¿no? De guerras civiles, de desorden, ¿no? Sin embargo, la intelectualidad argentina siguió, ¿no? Siguió convencida de este lugar principal que tenía que tener, ¿no? Su país y su foco de Buenos Aires, ¿no? Y siguió convencida, y en parte con razón, del superior conocimiento, ¿no? De esta ciudad de Buenos Aires, ¿no? Buenos Aires era no solo este futuro centro de la civilización mundial, sino el lugar desde donde irradiaban las luces, ¿no? Era la Atenas sudamericana. Bueno, me van a decir que Atenas estaba lleno de Atenas, ¿no? Como decía algún lado Enrique Ureña, hay cualquier villorrio aquí que tenía la academia era la Atenas, ¿no? De tal o tal lugar, ¿no? Pero bueno, para muchos sí, Buenos Aires era la Atenas, ¿no? El lugar donde dice uno de estos protagonistas, las luces llegan de Europa e irradian al resto de América, ¿no? Era una imagen repetida y
y no del todo desacertada, porque por varias razones que tienen que ver con la migración, incluso de migración de personas formadas en Europa, sí en un lugar con más centros de estudio, más librerías, ¿no? Más desarrollo de ideas, ¿no? En algún lugar, incluso un chileno, J. Beche, una escritora y costumbrista, ¿no? Que filosofando con una brocha un poco gruesa, ¿no? Sobre ventajas y desventajas de la ignorancia, es mejor, es más feliz, viven más felices los ignorantes o los sabios, bueno, pone consideración y en algún momento dice, bueno, tomen por ejemplo los argentinos, tan conocedores, tan sabios, tan filósofos, ¿no? Todos son literatos, todos son artistas, y miren cómo viven, se la pasan peleando entre ellos, ¿no? También nosotros los chilenos, tan ignorantes, pero vivimos felices, según él, vivían felices, ¿no? Entonces tenemos esta dualidad, ¿no? Esta dualidad de desarrollos, ¿no? Que van a juntarse de alguna forma, ¿no? A continuación de del exilio argentino, precisamente, ¿no? El exilio argentino que tiene su historia, muy ligada al desarrollo político, al ascenso, precisamente, de Juan Manuel de Rosas. Juan Manuel de Rosas tuvo 12 épocas de gobierno, ¿no? Pero podemos decir aproximadamente de 1829 a 1852, ¿no? Con un pequeño paréntesis, ¿no? La primera época fue una época en que tuvo un poder podemos decir, poderes extraordinarios, legalmente los tuvo, ¿no? Es un gobierno fuerte, un gobierno duro, pero bueno, esto como que se limitó a poner un poco de orden y se retiró, ¿no? La segunda etapa fue la que más se identifica, ¿no? Con el carácter despótico del régimen de Juan Manuel de Rosas, ¿no? Que llevó al exilio, ¿no? De lo que eran gran parte de estos letrados, ¿no? Estos pensadores de la época. Estos pensadores de la época que se exiliaron a Montevideo, escaparon, algunos fueron a Bolivia, algunos llegaron a Perú, y un grupo importante e influyente llegaron a Chile. Llegaron a Chile y lo que tenemos, lo que se puede ver en las memorias, en los periódicos, en los artículos de periódicos, ¿no? Que fueron recibidos, ¿no? Y se presentaron a sí mismos como los grandes conocedores, los que venían a innovar, los que venían a cambiar el panorama intelectual. Panorama intelectual de Chile. Y sí, parece que sí, manejaban muchos más temas, estaban mucho más al día sobre el desarrollo intelectual europeo de lo que estaban la mayoría de los chilenos, ¿no? A pesar de la presencia de Andrés Bello, que sea, Andrés Bello había estado en Londres, sabía mucho más que ellos, ¿no? Bueno, acá me dice que tengo 2 horas más y a ver si en 2 horas más alcanzo a terminar, ¿no? Esto ha sido estudiado, ¿no? Por Jorge Myers, un escritor argentino, ¿no? Cómo en realidad cambió, ¿no? Cómo por fin fraguó, ¿no? Movimiento intelectual que había iniciado ahí en el Río de la Plata, ¿no? Que había iniciado con la absorción de pensadores, muchos decían, ¿no? Es que la cantidad de libros que llegaron, ¿no? En las filosofías de la historia, todos disertaban de estos temas excelsos, pero eso por fin fraguó en Santiago de Chile, es decir, en un grupo que ya estaba reducido, estaba fuera de su base, desarrolló un montón de temas propios. Algunos dicen incluso la idea de que eran argentinos es algo que se desarrolló en el exilio. No tenía mucha idea antes, eran de distintos sectores. Ahí, como estaban juntos, dice: sí, somos los argentinos. La idea de que los argentinos éramos superiores al medio sudamericano también, ¿no? Y por fin la idea, que eso no lo dicen antes, eso creo que lo detecté yo, de que los argentinos somos más europeos. Estamos más cerca de Europa que los chilenos o los peruanos, los bolivianos, ni hablemos, ¿no? De los otros, ¿no? Nosotros estamos ahí más cerca. Es una idea muy persistente en el pensamiento argentino hasta ahora. Vamos, aún una idea que incluso ha sido compartido por los demás. Aquí en México muchos se creen que es así, ¿no? Y eso es muy relativo. Entonces, esa idea, ¿no? De que el Atlántico no se hermana con Europa y aquí estamos muy al margen. Y la idea hermana, gemela, de que esta civilización llega de Europa y es lo que tiene que ser adoptado por los americanos, los criollos, ¿no?
los criollos. Y esto, y aquí termino, ¿no? Porque ya pasaron, de las 2 horas que tenía, ya pasaron 1 hora 59 minutos, qué rápido. Entonces les decía, esto va a cuajar, ¿no? En el año 1845, donde precisamente ahí tenemos la aparición de estas 3 obras, El Facundo, de Domingo Faustino Sarmiento, di una paráfrasis hace un rato, no voy a repetir, donde se expone, ¿no? En medio de esta biografía, no se sabe bien que, si es una biografía, si es historia, si es ensayo, si es novela, ¿no? Esta obra, ¿no? El Facundo, ¿no? Donde pone ahí de forma muy desordenada, pero muy atractiva, esta idea, ¿no? de la civilización europea, pero también hay 2 obras que aparecen, menos conocidas, mucho menos conocidas incluso en Argentina, de Vicente Fidel López, que fue su tesis y tiene un título más rimbombante, ¿no? Idea de los progresos que fueron aportados a la humanidad por las antiguas culturas, algo así, lo tenía escrito ahí, pero así. Memoria sobre resultados generales con que los pueblos antiguos han contribuido a la civilización de la humanidad. 1845, los conocedores dicen, en realidad no es nada propio, en realidad está copiando a varios autores franceses, pero aporta, ¿no? Con hay este apoyo en esta filosofía de la historia eurocéntrica, la misma idea de Sarmiento, ¿no? La civilización sigue un camino y ahora tiene su sede en Europa, ¿no? Y está englobando al resto del ecumene y arrinconando a las demás culturas. Y finalizo con la obra del tercer miembro importante, Juan Bautista Alberdi, que escribió precisamente Misión de Europa en América. Aquí es una visión completamente distinta, opuesta, conscientemente opuesta a la de la Ilustración. Ya no es que América es el foco futuro de la civilización, que nosotros los americanos somos el centro de una nueva humanidad, sino que nosotros los americanos somos en realidad europeos nacidos en América. Eso es lo que dice expresamente, que se va a convertir en leitmotiv de esta prédica que va a invadir el resto de América. Y bueno, termino aquí. Nada más. Agradecemos mucho a Hernán. Ojalá hubiéramos tenido más tiempo. En efecto, es muy interesante. Ya en las preguntas tendremos la oportunidad. Me gustaría también reflexionar un poco sobre el papel que tuvo también el viajero, ¿no? No el europeo hacia América Latina, sino el latinoamericano hacia Europa y la relación que se establece ahí, que también es muy, muy importante. Lo guardamos para la sesión de preguntas. Vamos a continuar con la doctora Margarita Aurora Vargas, que tiene una exposición que se titula El exilio haitiano de 1946 a través de sus testimonios. Le cedemos la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes ya casi. Pues antes que nada quiero expresar mi agradecimiento al doctor Adalberto Santana por haberme invitado a participar en este coloquio y al doctor Guadarrama también, Domínguez Guadarrama, y a todas las autoridades de esta unidad académica de estudios regionales que nos han recibido de una manera muy calurosa. Yo había preparado una breve exposición sobre el exilio haitiano de 1946 a través de sus testimonios. Voy a tratar de hacerlo de una manera rápida porque me gustaría comentarles al final lo relacionado con la migración haitiana actual en México, concretamente en la ciudad de Tijuana, Baja California. Esta investigación es parte de un proyecto que PAPIT de la UNAM, que se llama Haití, el imperialismo estadounidense del siglo XX y la migración haitiana en México. Entonces, voy a comenzar con un breve poema de un poeta haitiano que se llama Carbois, de 1960. El poema está ya traducido al castellano y el breve poema se llama, es un fragmento, se llama Oración a Ogún. Ogún, Dios de la fuerza y del ánimo, de mirada recta como un puñal,
infunde en el alma de los hijos de Yayute una energía sobrehumana. Venda, oh venda sus nervios tendidos hasta la ruptura. Escúchame, lo quiero. Hace falta porque toda la tensión dolorosa de mi voluntad ha pasado por mi oración. Y me refiero a este poeta porque va a ser uno de los que tengan relación con esta historia. Y me refiero a esta oración porque seguramente muchos de los migrantes haitianos que hoy se encuentran en Tijuana hacen esta oración. En 1946, una huelga general convocada por estudiantes de la Facultad de Medicina de la Universidad del Estado de Haití, organizados a través de la Asociación de Estudiantes de Medicina, derrocó al presidente Lilesco. Dentro de estos estudiantes se encontraban René Depestre, Jacques Stéphane Alexis. Posteriormente van a ser dos conocidos escritores haitianos del siglo XX, son dos de los más conocidos, y Gérard Bloncourt, un estudiante más joven. El primer testimonio que nos ocupa es el escrito por este último, por Gérard Bloncourt, llamado Journal d'un Révolutionnaire, o Diario de un Revolucionario, aún sin traducir al castellano, publicado en 2013 por la editorial canadiense Mémoire d'un Crier. Gérard Bloncourt se convirtió en un exiliado político debido a su participación en el movimiento de 1946, ya que como militante del Partido Comunista Haitiano, se encargó de dirigir acciones armadas durante el derrocamiento del presidente Lescaut. Participó en la toma de colegios e institutos para permitir que los estudiantes se incorporaran a la lucha. Se encargó de organizar a los obreros de las imprentas para que estos igualmente se pudieran incorporar a la huelga general. Y finalmente habló con los sectores militares para obtener su apoyo, y aquí es cuando fue capturado y apresado. Bloncourt, un muchacho de 19 años en ese entonces, es decir, en enero de 1946, cuando fue el movimiento para derrocar el Lilesco, huye del camión donde es trasladado a prisión. Ahí es rescatado por la esposa del representante cultural de la embajada estadounidense, quien llama a Pierre Maville, agregado cultural de la embajada de Francia en Haití. Este logra salvarlo de la junta militar que tomó el poder después del derrocamiento de Lescaut, ya que pesaba sobre él la acusación de ser, cito, agente del enemigo al servicio de una potencia extranjera, evidentemente de la Unión Soviética. Además de ser, cito, un desestabilizador de la sociedad, había él, junto con sus amigos, inducido a sus compatriotas a un enfrentamiento con las fuerzas del orden y conducido a los militares a la desobediencia. Bloncourt es trasladado a República Dominicana en avión y luego a Martinica. Ahí debió esperar 3 meses antes de poder ser embarcado a Francia, donde finalmente fija su residencia para no regresar definitivamente a Haití. Después de 67 años de transcurridos estos hechos, publica este libro de memorias. Él vive todavía. Y entonces es muy interesante observar ese periodo histórico que es muy grande, desde 1946 hasta más o menos 1990, que abarca todo su relato y está escrito de manera desde luego testimonial, narrado en primera persona. Además incluye fotografías y pinturas y ofrece datos muy interesantes sobre cómo se vivió este movimiento del 46 que va a preludiar la dictadura de François Duvalier y que por muchos historiadores haitianos es conocida como la Revolución del 46. A mí me gustaría destacar solamente dos testimonios, dos anécdotas de Bloncourt en este su libro. La primera, él, bueno, además de
de pintor y escritor, fue un linotipista y trabajador de imprenta, y se sitúa precisamente en la segunda generación de jóvenes comunistas haitianos que lucharon por la democratización de Haití, primero y luego por los ideales internacionales del comunismo. Es la segunda generación, como les decía, posterior a la de los fundadores. El Partido Comunista Haitiano lo crea el escritor famoso Jacques Roumain, que por cierto muere en México como diplomático, en 1934. Entonces, Blancourt pertenece a la segunda generación, igual que Jacques-Stéphane Alexis, e igual que René Depeste, que vivió mucho tiempo en Cuba, por cierto. Jacques-Stéphane Alexis es amigo de Blancourt y participa junto con Blancourt en el movimiento del 46. Por cierto, Stéphane Alexis murió asesinado por la dictadura de François Duvalier en 58, cuando ensayaba un desembarco en Cabo Haitiano. Blancourt, el autor de ese testimonio, pertenece a una familia de militantes comunistas y socialistas de origen guadalupense. Su madre es francesa, es una blanca francesa que conoció a su padre cuando este era combatiente durante la Primera Guerra Mundial. Su padre, Yves Blancourt, era un antiocupacionista y participante también de la oposición contra un presidente, el primer presidente de la ocupación, que se llama Louis Bourgnon. No es el primero, es como el segundo, en 1930, ¿no? Entonces, o sea, hay una tradición de lucha dentro de la familia de Blancourt. Su familia paterna es muy interesante. Sus tíos, todos guadalupenses, Elie Blancourt, profesor de filosofía egresado de la Sorbona, fue combatiente durante la Primera Guerra Mundial, o sea, es un damnificado de la Primera Guerra Mundial porque se queda ciego, y después es un militante de la resistencia francesa, partidario de Léon Blum y sindicalista. Luego, este que es muy interesante, su otro tío paterno, Max Clanville Blancourt, fundador del Partido Comunista en Guadalupe, abogado, amigo de Ho Chi Minh y miembro también de la Unión Panafricana. Luego, su hermano, Tony Blancourt, estudiante de arquitectura en Haití, participó en la oposición del presidente Estefanio Vincent, este sí, el primer presidente de la ocupación, anterior a Lescaut. Por eso su madre insistió en mandarlo a estudiar a Francia. Pero, ¿qué creen? Ahí en Francia entró en la resistencia y murió fusilado por los nazis en 1942. En un episodio que, por cierto, hay un documental muy interesante que se llama Mont Valérien. Es una toma ahí de un museo que hacen estudiantes, entre ellos el hermano de Blancourt. Y luego Claude Blancourt era el menor, estudiante de medicina, amigo de Alexis y organizador también de las huelgas del 46, miembro del Partido Comunista Haitiano. Entonces, de Blancourt, de ese testimonio, me interesa destacar dos relatos de él para que vean, o sea, cuál es como la diferencia entre la posición del Partido Comunista Francés, el Partido Comunista Haitiano, en el contexto de la lucha armada en este caso, y cuál es la relación de Haití y de concretamente del tío de Blancourt con Ho Chi Minh. Entonces, ya residiendo en París, Blancourt recibe una encomienda de un poeta, fíjense, todos los poetas metidos ahí en el Partido Comunista Haitiano, o la gran mayoría haitiano, que se llama Edris Anaman, le encarga que lleve una carta al presidente del Partido Comunista Francés para establecer contacto. Entonces, Blancourt acude a la cita y lleva la carta. Y ahí se da cuenta que no existe ningún interés del Partido Comunista Francés por Haití. Ni siquiera saben dónde está Haití.
y esto le causa una gran conmoción y una gran confusión. Y él lo relata así, traduje las citas para que lo veamos. Un camarada lo recibe y confirma su cita. Lo anuncia como el camarada de Tahití. Lo que él corrige y dice, no es Tahití, es con H, camarada, Haití. Es conducido hasta su oficina, que él describe como sombría y mal iluminada, con las persianas cerradas. Ahí se encuentra a alguien sentado en un sillón frente a su escritorio, leyendo un expediente enorme. Ni siquiera se da cuenta de su presencia. Blancourt observa los cuadros de Marx, Engels y Lenin y Stalin. Este último con uniforme de gala, o sea, Stalin, y junto a los miembros del comité político del PCF. Blancourt reconoce a André Marty, a Maurice Thore y a Jacques Duclos. Después de un largo tiempo de espera que Blancourt describe como en el límite de la descortesía, el funcionario levanta la mirada y le dice, hola camarada, siéntese. Le pide a su ayudante que se retire. ¿Tiene el documento? Le entrego el documento que me dio Saint-Amand. Lo lee lentamente. Pone el papel enfrente de él. Me mira. Pienso que va a hablarme. Lo lee una segunda vez con mucha atención, como si quisiera encontrar algo que se le escapa. Se arremolina largamente en su cómodo sillón. Pone los codos sobre la mesa. Apoya la mano sobre el mentón. No me quita los ojos de encima y después me dice, oye, ¿y Max? O sea, su tío. Yo no lo he visto en la sección. Petrificado no respondo a la pregunta. No vine a hablar de mi tío. Increíble, ni una sola palabra sobre Haití. Ninguna alusión a las luchas de nuestro país, a su cultura. Y ahí cierra la cita. O sea, un fracaso el intento de establecer contacto con el Partido Comunista francés. Y luego relata cuando él conoce a Ho Chi Minh. Resulta que Ho Chi Minh, antes de ser Ho Chi Minh, era amigo de su tío Max Clainville Blancourt, porque lo conoció en la Unión Intercontinental. Esto lo dice otra historiadora que se apellida De Witt. Entonces él relata, otro día vinieron a buscar a mi tío Max, que vivía en el apartamento de fondo, ya viviendo en París, unos vietnamitas. Gérard le pidió a Max que si él podía ir a la entrevista. Blancourt narra con emoción ese momento. Los vietnamitas me vigilan, me introducen a un pequeño salón. Me encuentro solo. Después de unos segundos traen una pequeña mesa laqueada. Acomodan una tetera de plata, tazos, platitos y pequeñas cucharas. Platos con bocadillos dulces. Todo en silencio, pero sonriendo. El reloj suena a las 4:00. En ese momento preciso, algunos hombres entran. Reconozco inmediatamente a Ho Chi Minh, que sonriendo me extiende la mano. Hola, hijo. Eres el sobrino de Max. Siéntate, por favor. Los que lo acompañan se ponen en un lado de la puerta. ¿Querías conocerme? Conozco un poco de tu país, Toussaint Louverture, Jacques Roumain, un escritor maravilloso, Gobernadores del Rocío, qué hermosa literatura, una verdadera obra maestra, y luego todos sus grandes poetas. Me gusta mucho Brière, también leí con mucho interés Étincelles de Depestre. ¿Te sorprende? Pues no debería, su obra me ha llegado. Ustedes son un gran país. ¿Qué me cuentas de la situación actual? Ese es Ho Chi Minh hablando con Blancourt. Blancourt le pide que lo incorpore a la lucha armada, la de Indochina. A lo que Ho Chi Minh se niega, diciéndole que es más útil en París. Bueno, entonces ustedes pueden ver el contraste entre la actitud, según Blancourt, del PCF y la actitud de Ho Chi Minh. Blancourt escribió también en una revista que se llama La Rouge, junto con Alexis y De Pest. Tengo otro testimonio que no creo que lo voy a leer, pero, bueno, no lo voy a leer, pero esto era para mostrarles cómo los haitianos están escribiendo mucho tiempo después sobre estos
sucesos y cómo son una fuente importante para la historia. Este otro testimonio que tenía es de Max d'Orsainville, que es haitiano, él ya murió, residió en Canadá también como exiliado y fue un diplomático. El testimonio se llama Mémoire de la décolonisation o Memorias de la descolonización y son de 2006. También trata el se publicó en 2006. También trata el episodio del 46, pero sobre todo sus memorias están enfocadas al papel que Haití tuvo en la descolonización de África posterior a la Segunda Guerra Mundial. Entonces, solamente para citarles algo en relación al 46, Max d'Orsainville en su testimonio desarrolla la hipótesis que fue Trujillo, Rafael Leónidas Trujillo, el que apoyó e impulsó la candidatura de Lillez Co para que llegara a la presidencia. Y curiosamente, cuando Lillez Co, este que derrocaron los estudiantes, llega a la presidencia en su toma de posesión, se refiere a República Dominicana como su aliado natural. Entonces, es muy sintomático que d'Orsainville hable de esto. Y lo que también ha aportado d'Orsainville es, va ilustrando la pauperización del campesinado haitiano durante el gobierno de Lesco por la reconversión de tierras para cultivar caucho. Acuérdense que estamos en el llamado esfuerzo de guerra. Al final de la Segunda Guerra Mundial, Haití, por instigación de los Estados Unidos, le declaró la guerra a las potencias del Eje. Y esto lo desarrollaron, según d'Orsainville, a través de la Agencia Haitiano-Estadounidense para el Desarrollo. Y por eso es que mi proyecto se llama El Imperialismo Estadounidense del Siglo XX, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, estos serían los testimonios del 46, los dos que hasta ahora he encontrado. Ya casi voy finalizando en estos últimos 5 minutos que me quedan. Me gustaría platicarles rápidamente esto de la migración haitiana, porque el coloquio es también sobre la migración, cosa que yo no me percaté cuando mandé la propuesta y por eso solo hablé de la migración, del exilio, perdón. Entonces, lo de la migración pues es muy importante actualmente, porque como ustedes saben, a partir del año 2016 se ha presentado una migración pues masiva en México, en nuestro país. Fundamentalmente se provoca porque en Brasil, en Chile, hay crisis económicas que hacen que los migrantes de origen haitiano sean expulsados porque no encuentran trabajo y se dirijan hacia nuestro país, principalmente cruzando medio continente por Centroamérica y lleguen a Tapachula. En el año 2016 empieza a salir la política de Donald Trump y en 1917 digamos, existen ya las restricciones migratorias para la gente de origen haitiano. Eso hace que se queden varados al tratar de pasar hacia la ciudad fronteriza en Estados Unidos de Tijuana. Y ahí se quedan varados una gran cantidad. En 2017 los diarios registran aproximadamente 20,000 haitianos en la ciudad de Tijuana. De esos ya han logrado pasar muchísimos, pero todavía hay aproximadamente en la actualidad como unos 2,000 haitianos solo en la ciudad de Tijuana. Han habido nuevas restricciones, pero eso hace que la ciudad de Tijuana entre en una crisis que no se decretó oficialmente, llamada crisis migratoria, en el año 2018. Porque no pueden atender a estos migrantes, no solamente los de origen haitiano, recordarán a los centroamericanos y a los desplazados precisamente de lo que se hablaba hoy en la conferencia magistral, mexicanos también. Entonces,
digamos, hay una crisis no reconocida oficialmente porque no los pueden albergar. Y a partir de 2018, pues empiezan a construir albergues, sobre todo las iglesias católicas y protestantes, con ayuda muchas de los Estados Unidos. Actualmente hay 30 refugios de migrantes en la ciudad de Tijuana que dan albergue a estos migrantes. Hay una situación bastante complicada, pero curiosamente el peso del rechazo de la población tijuanense hacia los migrantes no está en los haitianos, aunque sean afrodescendientes, porque han mostrado mucho respeto, han mostrado mucha capacidad de trabajo y en general han sido bien aceptados. Los que han sido muy y siguen siendo discriminados, excluidos, rechazados, son los centroamericanos, principalmente los hondureños y los salvadoreños. Entonces, pues si quieren en las preguntas hablamos un poco más de este trabajo sobre la migración haitiana. El proyecto tiene pensado hacer una breve etnografía de esta migración en México, en dos ciudades fronterizas, Tijuana y Tapachula. Tapachula está a 40 kilómetros de la frontera, no es precisamente como Tijuana, que está al lado. Y bueno, eso sería sobre la migración haitiana. Y bueno, pues sí, si quieren algunas preguntas, hemos empezado la primera etapa con trabajo de campo en dos refugios de migrantes y en dos colonias, dos barrios de Tijuana, ya con residentes haitianos, ahora en noviembre. Y bueno, tenemos ya algunas entrevistas, algún levantamiento de carácter etnográfico. Yo para despedirme quisiera, si me hace favor, dejarles un par de fotografías para que vean esto a lo primero que me referí. La fotografía no es de Max Bloncourt, porque esa no la conseguí, pero sí, bueno, este es Jacques-Stéphane Alexis, el gran escritor haitiano que participa en el movimiento del 46 con Bloncourt. Y la otra está dentro de otra presentación, no, se llama ponencia memoria, presentación memoria. Y esa sí se las quiero enseñar porque es como mi constatación que pudo haber sido cierto que Bloncourt se entrevistó con Ho Chi Minh. Es esta. Y hay que pasarlas, ya, esa, porque, sí, hay que pasarlas, exacto, y es como la cuarta o la quinta. Perdonen, pero es que la tenía dentro de una otra presentación. Es esta, mira. Esta es la foto del Congreso Internacional Comunista en 1924 llevada a cabo en Moscú. En el centro de izquierda a derecha se puede apreciar a León Trotsky, que es este. Y luego aquí está la posible constatación, es Joseph Gothon Lumion, que ese es un líder del movimiento panafricanista guadalupano, amigo de Max Bloncourt, tío de Gerald Bloncourt. Y el otro es Ho Chi Minh, que todavía no era Ho Chi Minh como lo conocemos, porque esto es en el 24. Y esto yo lo encontré en un periódico haitiano. Entonces, pues, supongo que sí es cierto lo que dijo Bloncourt, que se había entrevistado con Ho Chi Minh, porque su tío era su amigo. Muchas gracias. Agradecemos a Margarita Aurora por la tan interesante participación. Creo que sí, en esta mesa va a tener buenas preguntas hacia su conclusión. Tenemos una participación más de la maestra Claudia Edith Serrano, de la FES Aragón, que se titula Exilio y migración venezolana en el siglo XXI. Le cedemos la palabra.
Hola, buenas tardes. Primero darles las gracias por estar acá con nosotros. Brindarle el agradecimiento al comité académico y responsable de este evento, al doctor Adalberto Santana, a la doctora Adriana Sandoval y desde luego al doctor Ricardo Domínguez Guadarrama y a la licenciada Sandra Roa por la invitación para poder participar. Y la ponencia como tal en el programa está como en una formulación en enunciado, pero en realidad la intención es hacer un cuestionamiento. En los últimos meses hemos estado rodeados de noticias que insinúan que hay un flujo muy masivo de venezolanos que están cruzando a otros países de la región y que también están solicitando su llegada ya sea a España o a los Estados Unidos. Y existe un gran bagaje conceptual dentro de el análisis y los estudios de migración en los cuales vamos a tener diversas categorías con la finalidad de poder darle las características esenciales a las cuales el sujeto se ve se confronta para poder generar la movilidad, ya sea por una manera voluntaria o a través de una serie de condiciones que lo están obligando quizás a desplazarse. Y bueno, en ese sentido entonces, la siguiente por favor, estaríamos hablando de, en esta presentación en específico, quise enfocarme a solamente dos de ellas, que es el exilio o la migración, particularmente porque se ha asociado mucho que existe una crisis humanitaria en Venezuela y entonces se ha estado generando como este discurso, tanto mediático como político, de que las condiciones son prácticamente infrahumanas y que entonces estos venezolanos están solicitando asilo y refugio y que hay una persecución política detrás, ¿no? Y entonces yo les traigo como de manera muy sucinta dos elementos bajo los cuales podemos entender. Primero, el exilio desde esta que hay unas circunstancias de índole políticas o de motivos ideológicos por los cuales el sujeto se tiene que ver tomar la decisión de tener que desplazarse de su país. Y por otra parte, lo que está relacionado a migración, que usualmente la categoría que más se tiende a vincular o a asociar es de carácter económico, que es una serie de condiciones en las cuales el individuo ya no puede garantizar el trabajo o el sustento diario y por el cual entonces tiene que buscar las maneras para que esa fuerza de trabajo pues sea por lo menos bien remunerada. Y eso implicaría, hasta en un caso mucho más extremo, el que el individuo tenga que salir de su país, ¿no? Y con lo que hablaron un poco los ponentes anteriores, ustedes podrán ver un poquito con mayor profundidad qué implicaría el exilio y qué implica la migración. Sin embargo, los voy a poner, la siguiente, por favor, les pondría un poco en perspectiva. ¿Qué pasa con Venezuela? Cuando nosotros leemos en la prensa, pareciera que de un momento a otro empezó un flujo migratorio. Pero sí sería importante que nosotros analicemos el proceso histórico de cómo se ha llevado a cabo la migración, si ya existía esos flujos migratorios. Y en ese sentido, me atreví un poco a irme a los antecedentes y parece ser que Venezuela había sido un receptor más que emisor de migrantes. La primera gran oleaje de migración llega en los años 50-60 y es primordialmente europeo. Reciben a portugueses, de Gran Bretaña, entre los más importantes, Francia. Y la segunda etapa en particular se lleva a cabo de 1970 a 1980. Y esto está condicionado por las dictaduras que estaban dentro del Cono Sur y varios de estos ciudadanos se tuvieron que ver en la penosa necesidad de abandonar las dictaduras que en su mayoría fueron bastante crudas y violentas, sanguinarias, y entonces encontraron en Venezuela un espacio en el cual podían continuar con su vida, ¿no? De manera más pacífica. Esto es importante porque entonces cambia de un momento a otro el paradigma de ser emisor, de ser receptor a ser emisor, pero esto va a ser a partir de lo que denominan el Viernes Negro y la caída del puntofijismo. Es decir, cuando nosotros vemos a nivel político
la participación que tenían los partidos dentro del sistema político venezolano, nos podremos dar cuenta que había un acuerdo por parte de las élites en la cual dos partidos políticos se daban la rotación de índole liberal. Y cuando cae este, digamos, como este acuerdo por una exigencia también de mayor participación política desde a nivel municipal, por denominarlo de alguna forma, se empieza a generar una ruptura de gobernabilidad según algunas instituciones, que más allá de la ruptura, en realidad lo que está detrás es que se cansan de que esta élite sea la única que pueda participar y la única que pueda llegar a tomar decisiones, y hay otras clases sociales que están exigiendo una mayor representatividad. Esa mayor representatividad se ve mucho más aguda en el momento en el que los nuevos gobiernos que empiezan a llegar después del punto fijismo hacen un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y entonces empiezan a agudizar las condiciones económicas en el país. Ahí se empieza a ver un proceso pausado, pero progresivo de la migración venezolana hacia otros países. Pero aquí hay tres características esenciales. Vamos a tener un tipo de migrante altamente calificado. Y aquí también es importante tener como las dos ecuaciones o variables dentro de la migración, porque los estados también tienen un papel fundamental en cómo están captando migrantes. Resulta ser que hay algunos programas muy específicos para aquellos que tienen estudios universitarios, que quizás tienen ingenierías en determinadas áreas, y entonces empiezan a brindar proyectos o algún tipo de becas de movilidad o trabajos en los cuales ya te están ofreciendo una residencia temporal. Obviamente que no tiene nada que ver con aquellos que de plano no tienen para el sustento diario, que van en busca de otro tipo de oportunidades. Aquí estamos viendo un tipo de migración mucho más selectiva, de una, se puede decir, mano de obra altamente calificada, y ahí es donde empiezan a verse los primeros movimientos dentro de este proceso migratorio. Y bueno, ¿qué sucede con ello? Es importante que lo tengamos en cuenta para que veamos cómo es que llega el Caracazo y con ello un nuevo pacto social. La siguiente, por favor. Y en este sentido, bueno, pues tenemos esta amplia movilización que se va a dar por parte de los venezolanos, en los cuales están exigiendo otro tipo de modelo mucho más representativo y participativo, en el cual, bueno, pues se da el triunfo de Hugo Chávez. Como bien lo sabemos, está la Revolución Bolivariana, que contempló un eje interno y un eje externo, y esta Revolución Bolivariana tenía como objetivo construir el socialismo del siglo XXI. Esto se tradujo a nivel externo en una promoción de mecanismos de unidad y de integración, y obviamente uno de los elementos de mayor presencia dentro del contenido de la agenda era el eje de desarrollo económico. En este caso, podemos contemplar que los primeros años de Hugo Chávez fueron un tanto complejos en el sentido de la reformulación del Estado, en el cual pues también va a haber algunos grupos que no estuvieron como del todo de acuerdo con el nuevo proyecto, pero están dentro de esta misma categoría. Aquellos que eran empresarios, aquellos que tenían educación universitaria o de posgrado y que tenían recursos económicos como para poder optar a una residencia en otro país. También hay una promoción por parte de Estados Unidos en los cuales, pues sí estaba en capacidad de absorber a estos migrantes, al igual también que España, ¿no? Mientras sean ellos, sí, no hay ningún problema en que se siga recibiendo, ¿no? Como haciendo esta alusión. Pero posteriormente vamos a poder observar que hay una serie de condiciones en las cuales va a ir cambiando paulatinamente los indicadores económicos en Venezuela. Después de los 18 años, los 14 años, perdón, de la etapa de Chávez, nosotros podemos ver algunos indicadores en los cuales se va a reducir el desempleo, va a haber una mayor inclusión a los servicios médicos, va a haber una mayor inclusión también para la educación, y entonces vamos a revertir un poco este tipo de indicadores que van a hacer que esa migración ya no sea tan necesaria, por así llamarlo, ¿no? Entonces, se podría llegar a decir que se queda como en un stand-by y que realmente se van aquellos que
no optan por no continuar con el proyecto político de Hugo Chávez por decisión propia y con los recursos necesarios para poder salir del país. Va a haber un punto de quiebre, particularmente en este proceso, a través de algunos elementos que son de carácter externo y de carácter interno. Algunos de ellos están asociados con la crisis económica en el 2008, con epicentro en Estados Unidos y Europa, que va a suscitar la caída del precio del petróleo y en general de los commodities en el mercado internacional. Esto va a provocar que obviamente gran parte de la agenda de desarrollo que tenía Hugo Chávez y de algunos de los proyectos de carácter subregional se vean un tanto paralizados porque ya no hay el mismo financiamiento para poder impulsarlos y desde luego pues se le empieza a dar prioridad a resolver la situación interna. Los primeros años de este proceso del efecto de la crisis económica, dadas las medidas macroeconómicas que tomaron estos países, no solamente Venezuela, sino también Bolivia, Ecuador, sí les dieron la posibilidad de que el golpe de la crisis no fuera tan fuerte. Entonces, por eso, en un primer momento, pues no vemos absolutamente ningún proceso, digamos, como de cuestionamiento abierto, tampoco hay este flujo migratorio, porque sí hay la posibilidad por parte del Estado de resolver los embates de esa crisis. Y bueno, pues va a venir también un momento álgido en el momento en el que muere Hugo Chávez y se presenta el proceso de la sucesión presidencial. Y aquí, pues el papel de Nicolás Maduro también llega como una figura que no logra cuestionar como del todo el proyecto nacional, empieza a tener algunas dificultades, pero que va también de la mano con esas condiciones económicas internacionales en las cuales pues tiene que ver, mirar hacia adentro para encontrar el proceso de reauge, ¿no? Y aquí vamos a tener una serie de efectos. El primero de ellos es que se da una confrontación o una disputa mucho más abierta de la correlación de fuerzas políticas a nivel interno. Resulta ser que la oposición empieza a querer tener un mayor rol protagónico, pero esa oposición un poco pulverizada, que no encuentra del todo o no está planteando cuáles son las salidas a las cuales se tiene que guiar el Estado, pero sí que está criticando en todo momento que Nicolás Maduro no tiene la posibilidad de la gobernabilidad, que está en un proceso, en algunos casos hasta de dictadura, etcétera, ¿no? Esta oposición empieza a colocar en el discurso la parte de la dictadura o de regímenes antidemocráticos versus la violación de los derechos humanos, como si fuera una cuestión de carácter sistemático. Y para 2015, entonces, empieza como a acercarse al gobierno de Nicolás Maduro, exigiéndole que debería de convocar a nuevas elecciones, que el proceso bajo el cual él llegó no es del todo democrático, etcétera, ¿no? Aquí viene también de la mano con el asedio por parte de los Estados Unidos a partir de un conjunto de medidas económicas que se traducen en un bloqueo económico financiero. Cabe destacar que las medidas no es que todas se hayan adoptado en un momento en particular, sino que también van siendo de manera progresiva. Y bueno, para 2016-2017 resulta entonces que ya teníamos la gran pregunta, ¿no? Es una emigración como necesidad, porque se estaba planteando ya o ya se había legitimado esta idea de que hay una crisis humanitaria en Venezuela. También hay que considerar o tener claro que Venezuela no tiene soberanía alimentaria. Gran parte del subsistir de los alimentos tienen que ser importados. Y eso también causó que hubiera un desabasto, particularmente en los alimentos de más básicos, pero también, por ejemplo, del acceso a algunos productos de carácter personal, ¿no? Que ya ni siquiera podías encontrar como en el supermercado más cercano. Y en ese contexto es que se empieza a ver ustedes de manera ya en prensa, ¿no? La cantidad de protestas, que la población ya se estaba movilizando, es decir, lo colocan no como algo que haya sido convocado a partir de la oposición, sino como si fuese una movilización popular en contra del gobierno de Maduro. Esto es importante tenerlo claro porque no es lo mismo
y tiene consecuencias distintas el hecho de que sea la movilización popular netamente, como el hecho de que haya ciertos líderes que quieren aventajar a partir de esa movilización. Y bueno, estas protestas fueron en aumento, sin embargo, de acuerdo a Naciones Unidas, del 1 de abril al 31 de junio del 2017, solamente se tenían 43 muertos durante el enfrentamiento y 1.300 detenidos. Y aquí valdría la pena hacer como una pausa y preguntarnos, ¿esas cifras responden a un proceso de crisis humanitaria frente a las movilizaciones que hemos visto recientemente en el Cono Sur? Es decir, podríamos cuestionarnos, ¿cuántos heridos de bala directa por parte del ejército chileno se tienen en semana, cuántos días de movilización ha estado en Chile, ¿no? Por ejemplo, o versus la cantidad, cerca de 49 muertos aproximadamente en Haití después de 8 semanas de movilización, pero la comunidad internacional no le está poniendo el término de crisis humanitaria. Es decir, se está utilizando la fuerza de manera muy violenta frente a las movilizaciones populares. Entonces, el Estado responde no con el diálogo, responde a partir de la represión de manera inmediata. En el caso de Nicolás Maduro, lo que hizo fue, bueno, vamos a convocar a las elecciones, aunque sea de manera precipitada. Bueno, voy a optar también por hacer una mesa de diálogo con la Unidad Democrática. Es decir, empezó a plantear cuáles podrían ser las alternativas para empezar a dialogar con la oposición y entonces tener una salida al conflicto. Pero esa oposición dijo no, ¿no? Siempre estuvo en la negativa de querer sentarse a dialogar. Y aquí hay como algunos de los matices que nos llevan también a reflexionar, cómo es que si se da un exilio, por ejemplo, en el caso de Evo Morales, ¿no? Y el grupo de funcionarios que tienen que salir de manera prácticamente inmediata, porque su vida está en peligro frente a esta situación que se está viviendo en Venezuela y cómo se vino fraguando. Y aquí podríamos ver, lo pongo como en perspectiva, el papel de la OEA, ¿no? Que empieza a hablar de la supuesta ruptura institucional después de las sanciones económicas, que viene primero con Estados Unidos, que comienza a congelar algunos de los activos venezolanos, y después también el papel importante que va a empezar a cumplir el Grupo de Lima, que también va a afianzar esas medidas económicas, y bueno, finalmente la crisis humanitaria avalada en el momento en el que Colombia presta su territorio para hacer una intervención militar, ¿no? En aras de este apoyo humanitario. Y ahí les traje un pequeño mapa en el que ustedes puedan observar estos países que están en verde oscuro, son los países que son miembros del Grupo de Lima y el que está y estos países empiezan a promover la renuncia de Nicolás Maduro, a solicitar de manera urgente nuevas elecciones, avalaron la autoproclamación del presidente interino de Juan Guaidó y legitimaron la intervención financiada por los Estados Unidos. Esto va de la mano también con el repliegue militar que empieza, el asedio militar que empieza a tener Venezuela a través de la Amazonía. Entonces, una participación también muy importante por el caso de Brasil y en el caso de Colombia para reforzar las bases militares que están asediando a Nicolás Maduro. Y bueno, en ese sentido, cabe destacar también que estos gobiernos que son miembros del Grupo de Lima tienen, por ejemplo, ustedes habrán visto que hubo un momento de tensión bastante fuerte entre Brasil y Venezuela por la cuestión de que había ya un exceso en el flujo migratorio. Cabe destacar que ninguno de esos flujos migratorios fueron de la capacidad de las caravanas que nosotros hemos venido observando de Centroamérica para nuestro país. Y, pero sí que ya habían una fricción de fronteras que también ya existía desde antes, un proceso, digamos, como de conflicto por contrabando, etcétera, ¿no? Que ya estaba ahí latente, pero que a partir de esta movilización, pues ya se fue como recrudeciendo un poco, ¿no? Y también Ecuador empieza también a tener un papel importante en esta parte de la recepción de migrantes venezolanos, pero resulta ser que la gran mayoría de estos
países, lo que están haciendo es estigmatizar la migración venezolana. No es como en este papel de, bueno, vamos a apoyar a tener una migración ordenada, a por lo menos saber en qué condiciones están llegando, cuál es el tipo de ayuda que se está solicitando para tener un tratamiento y, aunado a ello, colocar los mecanismos institucionales que se le pueda dar el tratamiento, ¿no? Y ahí hay tres elementos importantes que considerar. Esta estigmatización llegó al caso de Ecuador de crear brigadas para que estuvieran en busca de los venezolanos y poder deportarlos. Entonces, estamos hablando de que ya también sobrepasa el Estado completamente, el gobierno de Lenín Moreno enterado y no hay ningún problema, ¿no? Hay un proceso de paso hacia atrás en el caso del gobierno de Lenín Moreno, porque con Rafael Correa se había logrado tener el primer registro de toda la movilización, más bien del desplazamiento que tuvo Colombia en ese país, y estaba brindando otro tipo de garantías y de derechos al migrante con una perspectiva mucho más humanitaria, y resulta ser que de un momento a otro ya estamos hablando de brigadas que están tratando de buscar migrantes para deportarlos. Entonces ahí hay un cambio de discurso bastante profundo, y les traje un poco la perspectiva para que veamos quiénes son los que los países. Al menos en cifras del 2017, estábamos hablando de 600,000 venezolanos en Colombia. Vemos que Estados Unidos tiene un papel importante, España, pero Estados Unidos y España están recibiendo a los migrantes que están, digamos, de clase media alta y que también tienen formación académica. Entonces, también es un proceso selectivo. Y vemos que en el caso, por ejemplo, de Ecuador, ¿no?, o de Brasil, las cifras no son tan significativas, quizás como la que tiene Colombia, como para haber tenido esta postura frente al tratamiento del tema. Y en la otra gráfica les pongo un poco ya la proyección de unas cifras mucho más cercanas a hoy. Y bueno, finalmente quiero como repuntualizar tres cosas importantes: que estos migrantes venezolanos están siendo asediados, que llegó un momento en el que el discurso era, si se llega a un incremento de la violencia, es que es culpa del venezolano migrante. Si hay más comercio ambulante en estos países, es que es culpa del venezolano migrante. Es decir, llegó a ese nivel de estigmatización, pero también resulta que hay un proceso de vulneración hacia el venezolano y varias venezolanas que estuvieron también en riesgo a través de la trata de personas o de los polleros que estaban dándoles esta supuesta ayuda. Y la otra es que hay un proceso revertido en el cual, digamos, ya como para concluir, en el que si bien se da en este auge el proceso migratorio con un gran reflector a nivel mediático, resulta ser que sí muchos de ellos, en el momento en el que ya entran en contacto con la realidad en Perú, en Ecuador, empiezan a hacer la ruta de regreso. Algunos de ellos llegaron hasta Chile, pero se dieron cuenta que no podían, ¿no?, garantizar el servicio, por lo menos a la salud, quizás, ¿no?, esta cuestión de la canasta básica, y que era mucho más difícil poder sobrevivir en estos otros países, dados las condiciones económicas que tenían, y decidieron regresar. Algunos de ellos con apoyos del gobierno venezolano. Y bueno, pues hasta aquí les dejo mi reflexión. Muchísimas gracias por su atención. Bueno, tenemos unos minutos, unos 10, 15 minutos, no sé, porque vamos creo que atrasados unos 20, 25 minutos. Abrimos unos 10, 15 minutos para preguntas. Aquí le cedemos la palabra y luego al doctor Santana y ahí atrás. Adelante. Bueno, primero felicitar a la mesa, las tres ponencias me parecieron. Sí, se necesitan. Muchas gracias. Okay.
primero felicitar a la mesa. Las tres ponencias me parecieron realmente muy interesantes y muy enriquecedoras. Mi pregunta, que en realidad no es una pregunta, es una curiosidad, es para el doctor Taboada, y es precisamente con el concepto de hispanismo vinculado a esta mentalidad eurocentrista, a esta idea de que Europa civiliza y lo europeo civiliza. Me gustaría conocer su opinión o su reflexión sobre las diferencias y similitudes de lo que hoy nos presentó con, por ejemplo, el caso del exilio republicano español en México. Porque concretamente me parece a mí muy interesante y muy poco conocida, por cierto, una crítica que le hace Adolfo Sánchez Vázquez al término transterrados de Gados, precisamente porque lo considera en esencia hispanista. Y justamente Sánchez Vázquez dice que se encuentra sorprendido de que Gados, que de la mano de Leopoldo Sea fundarán toda una idea del latinoamericanismo en América, haya usado una explicación de pasado común, historia común, lengua común, que en realidad tenía los matices del hispanismo de finales del 19, principios del 20, en su término, en su neologismo transterrado. Entonces, me gustaría conocer su opinión. Bueno, de igual manera, muchas felicitaciones a los tres ponentes por sus exposiciones. Yo un comentario y a su vez para saber su respuesta. A la doctora Vargas, particularmente el tema haitiano, que también es en este elemento central, junto con lo que ocurre en Chile, en Bolivia, en Ecuador, en Colombia, en estos días, en Haití, que ha estado menos visibilizado la movilización popular, pero básicamente en torno a cuál es el conflicto que ahí está pasando, ¿no? Sabemos más lo de Chile, sabemos más lo de Bolivia, con López Evo Morales, etcétera, ¿no? Pero menos visibilizado está Haití, entonces nos podría identificar esta serie de elementos en la coyuntura actual. Y a la doctora Edith, ahí de repente hay una conjugación política. Se habla de migración venezolana. Sabemos que por motivos económicos se está emigrando, pero en el contexto de un conflicto político, y los que se exilian, porque aquí viene entre migración y exilio, se exilian también políticamente por no estar de acuerdo con el régimen y porque el bloqueo del presidente Trump pues está alentando incluso ese exilio político, aunque se vayan por una cuestión de migración económica. Pero a su vez, paradójicamente, si se han salido del país de Venezuela 4 millones, según lo que incluso señala la OEA, el presidente Maduro dice que no son 4 millones, pero suponiendo que sean 4 millones, pues es una coyuntura favorable generada por Trump y sus aliados para hacer nuevas elecciones. Porque si se salieron esos 4 y son de oposición y alcanzaron en la última elección 6 millones, entonces sería un aplastante triunfo electoral del Partido Socialista Unificado de Venezuela, ¿no? Paradójicamente. Bueno, esos son mis comentarios y preguntas. Bueno, muchas gracias. También felicitamos a la mesa por las tres perspectivas trascendentes en nuestro tiempo. A la doctora Margarita, si El Salvador es llamado el pulgarcito de América, creo que Haití es el invisible de América, ¿no? De aquí que pregunto a la población haitiana en su situación socioeconómica en que se encuentra y ahora con los conflictos políticos que tiene referencia también a los dos anteriores, ¿a dónde ir? O sea, seguramente muchos haitianos ni siquiera tienen a dónde ir. Son una isla, no pueden salir o es muy caro salir. Entonces, ¿cuál sería la perspectiva de una población de millones de empobrecidos, si no de miserables, y hasta de muy pocas esperanzas para la mayoría de ni siquiera tener la ilusión de ir a algún lado? Esa es la pregunta. Y a la maestra Claudia, enfatizar, quizás quiero que enfatice, que explique un poquito sobre el diferente juicio que se tuvo de cuando en Colombia estaba en la parte más álgida del conflicto con las fuerzas
armadas y los grupos guerrilleros, ambas las FARC y el Frente de Liberación Nacional, en donde el doble de población colombiana emigró a Venezuela. ¿Sí? Si hablamos de 1.1 millones de venezolanos en Colombia, el doble y más del doble emigró a Venezuela y tuvo un trato mucho más humanitario, y eso no se ha visibilizado. Entonces, decir algo sobre esto, por favor. Bueno, vamos a ceder en el mismo orden de participación la palabra para las respuestas. Empiezo yo. Bueno, breve. Gracias, Guiomar, por la atención todo. Mira, estuve tratando ahora de un poco ordenar. Es que prácticamente hacer toda la historia de las ideas no latinoamericanas. Pero mira, la impresión que tengo, me parece que es así. El hispanismo estuvo estrechamente ligado al conservadurismo, ¿no? En el siglo XIX, ¿no? Y empieza muy tempranamente, ¿no? Más aún, yo creo que incluso enlaza con la misma argumentación realista, ¿no? Cuando ya los realistas ya se van, los conservadores incluso heredan, incluso a veces los no. Mucho, sí, bueno, los liberales. Pero el conflicto de generación, de siguiente generación, bueno, por lo tanto, sí. Es crearte una nueva identidad, pero con lo que tienes conocido, con lo que tenías en casa. Claro, de todas formas, no, lo que dice es muy cierto, ¿no? Ahí está el trabajo, no quiero extenderme de más, ¿no? Pero son cuestiones complejas. Esta es la cuestión que hasta ahora ha llegado, ¿no? ¿Cómo crearnos una nueva identidad? ¿No? Más aún, los realistas ahí tenían más razón, ¿no? Cuando los independentistas, nuestros parientes, Cuauhtémoc, y ellos decían los realistas, no, ¿qué parientes? Si ustedes son descendientes de los conquistadores. Ellos tenían más la razón históricamente. La labor de las generaciones siguientes fue eso. Bueno, ¿cómo decir? No somos españoles, somos otra cosa, ¿no? Que eso, bueno, pero vamos a dejar eso de lado, ¿no? Ahora, los hispanistas muy tempranamente aparecen, ¿no? En Perú, en Colombia, incluso en México. Por ejemplo, en Argentina mucho menos. El hispanismo surge después, ¿no? Hay un episodio que cuenta el chileno Pérez Rosales en sus memorias, ¿no? Que él estaba en una escuela en París, una escuela para latinoamericanos, no era el nombre, ¿no? Entonces una vez llega Pablo Morillo, ¿no? A visitar la escuela. Y todos los alumnos, el jefe realista que había intervenido, ¿no? Todos por supuesto se van, no quieren recibirlo. Dice, los únicos que llegaron fueron los peruanos, ¿no? Y los colombianos ahí a recibirlo. ¿Sí? O sea, nos está hablando de muy, muy temprano hispanismo. Esto ha sido objeto de estudios. ¿Sí? Como ya en los años 1850 hay una literatura hispanista. Ahora, yo insisto una cosa, este hispanismo era católico, ¿no? Somos hispanistas porque somos católicos. ¿Dónde está nuestra herencia religiosa? En España, ¿no? Los liberales son indigenistas, sabían muy poco de los indios, los querían muy poco a los indios, pero es como decir, no somos católicos, ¿no? Somos diferentes. Ahora, esto cambia, tampoco quiero extenderme, perdón, cambia, o sea, a fines del 19, con todas estas modificaciones, ¿no? Aparece un elemento nuevo que aparece en España y aparece aquí, ¿no? Es la desvinculación, ¿no? Incluso empieza la idea de cultura, que para nosotros es la gran novedad, ese sentido común era la gran novedad, ¿no? Esta de que la cultura, en fin, el sentido moderno antropológico de cultura no era el 19, empieza a aparecer, ¿no? Y la generación del 98 y Ramiro de Maeztu, ¿no? Que tiene esta novedad, ¿no? La hispanidad, ¿quiénes somos? Todos los españoles, ¿no? También los negros, los indios, los portugueses, todos somos, pertenecemos a esta gran familia que es la hispanidad, ¿no? Lugar común para nosotros, pero novedad para entonces, ¿no? No tiene nada que ver con la raza, como se decía, ¿no? Entonces, este elemento nuevo, ¿no? Que parece. Ahora, y que es asumido por los liberales, ¿no? Hace parte, y creo que lo de Guiomar, hace parte de la nueva visión que la España republicana quiere dar, ¿no? No, España también tiene una tradición burguesa, también tiene una tradición liberal, ¿no?
y esta idea de que la cultura no es hermana, nosotros somos distintos, porque los ingleses mataron a los indios, nosotros ahí los elevamos, todo eso. Bueno, toda esta argumentación, ¿no?, que aparece, y yo creo que es la que traen aquí los trasterrados, como queramos llamarlo, ¿no? Ahora, ¿en qué medida, y esa es una cosa mía, una duda mía, ¿no?, en qué medida, ¿no?, cuando llegan acá, no transforman y reciclan, ¿no?, y entonces se dan cuenta que tan liberales no son, ¿no?, y nunca se pueden desvincular de ese eurocentrismo básico que todos traían, ¿no? Entonces ahí se ven Ortega y Medina, todos, más aún, llega incluso, yo creo que llegan a ejercer inconscientemente una tarea negativa, ¿no? Porque otra vez vuelven a vincular a América con Europa, representada por España. Ellos no podían dejar de pensar, y es la fórmula de Ortega y Gasset: el problema de España, la solución es Europa. Entonces lo dice, el problema de América, la solución es Europa, ¿no? Entonces viene otra vez a vincularnos por otros caminos con Europa, ¿no?, a través de España. España, en todo caso, sería un país matizadamente occidental. Entonces, todavía nos estamos debatiendo en eso, ¿no? Hay hispanistas ahora conservadores y hispanistas liberales, una novedad, y marxistas. Alguien me dice, ¿existen? Digo, sí, existen los hispanistas marxistas, ¿no? Como existen los estalinistas rodonianos. ¿De dónde salieron? Allá en América Latina, el único país donde puede haber esas cosas. Pero bueno. Pues muchas gracias por la pregunta del doctor Santana, que me da la oportunidad de contarles un poco cómo está lo de Haití actualmente. Pues está el presidente Jovenel Moïse, que tiene una oposición muy fuerte dentro de los partidos políticos y dentro de la población haitiana en general. ¿Por qué tiene una oposición? Pues porque ha hecho muy mal su gestión. Dentro de su gestión está el asunto de Petrocaribe, que el gobierno haitiano recibió dinero del gobierno venezolano para financiar lo del petróleo, y que esos recursos nunca llegaron a la población, o sea, se quedó el gobierno con ellos. Ahí hay un asunto de corrupción a los más altos niveles. ¿Qué fue lo que pasó? Que se encarecieron los precios de los víveres. Entonces la población, que ya de por sí gana muy poco dinero, pues sale a las calles enfurecida, incendiando comercios, que por otra parte está controlado por una cierta burguesía de origen sirio-levantino en Haití. Entonces, realmente, pues esta población, que es la gran mayoría, tiene muchos problemas para encontrar trabajo. Los índices de desempleo son altísimos, más del 30%. El nivel adquisitivo del salario es francamente irrisorio, y está también todo el asunto de las pandillas, de los barrios fuertes como Cité Soleil. Un asunto de corrupción, de tráfico de armas, donde el gobierno está implicado. Apresaron a 3 estadounidenses implicados en el tráfico de armas. Y también el asunto de las ONGs, o sea, escándalos de abuso sexual, de haber introducido el cólera en la misma MINUSTAH, que ya no está, pero cuando estaba la MINUSTAH, ahora es otra, que es el equivalente, y organismos sino gubernamentales muy reconocidos como Oxfam, por ejemplo, con acusaciones ya reconocidas por Oxfam de abuso sexual, o sea, para la población haitiana. Entonces es un hervidero, o sea, la población está harta, el presidente no tiene ya más legitimidad popular y no quiere renunciar. Entonces ese es el problema. Claro, el presidente sigue con el apoyo del gobierno de los Estados Unidos y de los organismos internacionales. Entonces, por eso es que hay una situación ahí muy comprometida, que evidentemente no se da a conocer en la magnitud, ni siquiera se da a conocer en los medios. O sea, no es mediático, porque Haití sigue siendo estigmatizado como el país más pobre del mundo, el que tiene esta inestabilidad política, etcétera, etcétera, y para muchos estudiosos es un estado fallido. A lo cual yo me opongo, porque tiene instituciones. No es un estado fallido. El problema es que tiene una corrupción tremenda y unas autoridades que
pues se tienen que ser relevadas, creo yo. Y luego lo segundo, que también agradezco al doctor Ángel Juárez, la pregunta es bien interesante. Sí, Haití es el gran olvidado, no solamente de América Latina, sino del mundo en general. O sea, no es posible que un país que ha dado tanto al mundo, o sea, no está de más recordar el primer país en América Latina independiente, que además hace una independencia proclamando una república de negros cuando todavía había esclavitud en el mundo. Entonces, no es cualquier cosa, pero precisamente por eso, pues se ha desarrollado una estrategia de invisibilización y estigmatización muy documentada por el historiador haitiano Michel Hoftruyo cuando le pone a su libro Silenciando el Pasado, ¿no? Entonces hay un silencio ahí, hay una estigmatización principalmente pues por ser afrodescendientes y pues sí tienen una situación actualmente muy complicada, muy difícil, ¿a dónde ir? Decía usted, ¿verdad? Pues yo como veo, esto de la migración de los haitianos se va a seguir incrementando porque tienen una situación verdaderamente complicada. Son un país, como muchos del Caribe, donde el nivel de escolarización es muy alto. Los que están saliendo no son los más pobres, porque los más pobres no tienen oportunidad de nada. Los que están saliendo es una clase alta que logran media, que logran ahorrar dinero para poder pagar el traslado y tienen una escolaridad alta. O sea, la media está en secundaria terminada. Son mano de obra calificada que está siendo aprovechada en la medida de los posible a los países a los que llegan, entre ellos México, la frontera norte. Pero yo creo que esto las salidas se van a seguir incrementando. Yo no veo opción más que el presidente renuncie y haya otra vez elecciones. Y bueno, se combata la corrupción porque si no, eso no tiene salida. Y yo creo que la gran corriente de aire fresco para Haití es la diáspora. O sea, los haitianos que están fuera, que mandan remesas y que siguen inyectándoles cierta vitalidad. Y sus diásporas pues son muy fuertes en términos económicos y culturales. Está la diáspora haitiana en Miami, en Nueva York, en Montreal y en Francia, son las más fuertes. Y ahora la mexicana que ya se está organizando y tiene cierta capacidad adquisitiva. Gracias. Haití tiene una población aproximada de 9 millones de habitantes, 2 millones están fuera de Haití, son la diáspora, o sea, pues un tercio de su población está en la diáspora. Bueno, gracias doctor Santana por su precisión. Efectivamente no podemos... digamos, la intención con la presentación no era que se viera como algo alejado, sino que justamente tenemos que analizar la problemática de manera integral, ubicando cómo estos factores de manera del cambio de rumbo en la sucesión presidencial empiezan a encontrar como un pequeño espacio para empezar a generar estos otros factores o conjugar otros factores que están profundizando realmente si es que se podemos hablarle o denominarle una crisis humanitaria, que a mi parecer no es en esa índole y en esa temática donde está. Sin embargo, efectivamente también el hecho de que Donald Trump haya empezado una campaña política, ¿no? Desde su primer mandato presidencial, la campaña fue netamente desde un discurso xenófobo y racista, pues eso también está elevando la forma en la cual, o el discurso bajo el cual se está hablando de la migración venezolana, en esos términos y bajo esas condiciones, que más allá de verlo desde una perspectiva humanitaria, lo estamos viendo desde una perspectiva netamente militarizada, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Ecuador, y lo ponía como mucho, muy emblemático,
emblemático porque Ecuador sí parece que en meses desdibuja esa idea humanitaria en la cual se había avanzado y de repente ya no, o sea, es que el migrante es malo, ¿no? Y particularmente el migrante venezolano es el que está dañando el tejido social ecuatoriano. Entonces ya le estamos elevando esta condición. Y la otra es que también explicar, yo creo que más bien la presencia y la mayor actividad de las caravanas migrantes en Centroamérica hacia México y el querer llegar a los Estados Unidos, creo que tiene, ejemplifica mejor cómo le genera un discurso político bastante bien manejado por parte de Donald Trump, que va ganando adeptos o por lo menos mantener a los que ya tiene en este proceso electoral y que va muy de la mano a cómo está diseñada la campaña, con quién se está dirigiendo, dónde lanza su candidatura, también es muy simbólico y que está jugando un papel importante con este flujo migratorio que se está incrementando. Por momentos vemos que se incrementa, por momentos pareciera que la situación está bajo control, pero está a este mandato del contenido de la campaña política en el caso de Donald Trump, ¿no? Y en el caso del doctor Juárez, que me pregunta un poco, sí, efectivamente, si nosotros hacemos una comparativa, no solamente por parte del tratamiento que le da Venezuela a la cantidad de migrantes colombianos, sino también de los demás países vecinos, es que sí es profundamente humanitario. Ninguno de ellos salió a decir, pues es que el colombiano está dañando el tejido social. Y más en un sentido en el que, bueno, nosotros tendríamos que tomar en consideración que a partir del Plan Patriota, en el Plan Colombia y el Plan Patriota, es que en esa década en particular se empieza a ver un momento mucho más complejo de el conflicto armado, porque ya se le da esa característica internacional que se buscaba, el enfrentamiento es más crudo, surgen otros actores importantes en Colombia como los paramilitares que empiezan a tener un papel mucho más relevante y eso provoca que haya una gran cantidad de colombianos que tengan que salir de su país y que no solamente quizás ahora con Iván Duque, frente al no respeto de los acuerdos de paz, podemos ver que otra vez las comunidades indígenas, los líderes particularmente indígenas y algunos miembros de las FARC que no han sido respetados bajo las condiciones de ese acuerdo de paz, pues también ya están buscando otras medidas porque los están matando. Y ahí vemos esa omisión muy grande. Desde que llega Iván Duque, no respeta los acuerdos de paz y se vuelve a desmantelar este acuerdo. Y eso provoca que pues, los demás países se vean en esta posición de, bueno, quizás tengamos otra vez la movilización un poco progresiva y elevada de colombianos hacia el exterior. Bueno, agradecemos a los tres ponentes por sus muy interesantes participaciones, a ustedes también, por supuesto, por enriquecerlas. Vamos muy atrasados, creo que casi media hora, y teníamos 20 minutos de descanso. ¿Le parece si lo dejamos en 5, 10, no sé, 10 minutitos para tomar un café y regresamos? Muchas gracias. Un aplauso, por favor, para él.
vamos a comenzar esta segunda mesa titulada Exilios de Nuestra América. Me da mucho gusto presentar a quienes van a formar parte de esta mesa, el doctor Adalberto Santana, el doctor Carlos Guamán y la doctora Jazmín Benítez López. Y pues vamos a comenzar con el doctor Adalberto Santana, que es coordinador de los consejos de áreas de Humanidades y de las Artes en la UNAM y organizador de este congreso, quien nos presenta una ponencia titulada Próceres Latinoamericanos en el Exilio. Muchas gracias, doctora Vargas, por esta presentación y a los colegas que están aquí para escuchar nuestra exposición. Vamos a tratar de ajustarnos al tiempo que tenemos, 20 minutos. Si es posible, le bajamos el volumen para cumplir y dar espacio para preguntas o comentarios. Bien, yo le he titulado a esta ponencia Próceres Latinoamericanos en el Exilio, donde trataría de ver, dijéramos, la dinámica de los exilios que en la historia de América Latina pues ha sido una constante en el siglo XIX y en el XX. Para hacer memoria histórica de algunos grandes próceres que han vivido en el exilio, casi la mayoría de los grandes próceres latinoamericanos han estado en esa situación. Por ejemplo, Simón Bolívar. Y hace rato que hablaba la doctora Vargas, pues cuando independencia de Haití, resulta que Simón Bolívar, el primer lugar donde estuvo exiliado fue en Haití, porque era el primer país liberado, ¿no? Entonces, es una condición casi natural de los grandes libertadores estar en el exilio. Como también lo estuvo el principal presidente mexicano que hemos tenido, Benito Juárez, quien también se exilió, o autoexilió, si se puede también considerar, allá en Cuba en primer lugar y posteriormente en Nueva Orleans. El caso del mismo José Martí, el gran libertador cubano y gran prócer de nuestra América, pues reside también en México entre el año de 1873 a 1875. Posteriormente se va de nueva cuenta exiliada cuando se implanta la dictadura de Porfirio Díaz en México. Se va exiliado hacia Guatemala y después, largos años, estaría en Estados Unidos, de donde estuvo buena parte haciendo de su producción intelectual y patriótica allá en los Estados Unidos, como miles y millones de latinoamericanos hoy en día lo hacen en Estados Unidos, finalmente regresando a Cuba para morir luchando por la independencia. Otros ejemplos de esto sería, para mencionar tan solo un ejemplo de cómo es una constante, de Augusto Cerza Sandino, que en un momento dado estuvo en México, en Tampico y en Veracruz como trabajador económico, y que después regresa a Nicaragua para luchar contra la intervención norteamericana entre el año de 1927 hasta el 29, y que tiene que hacer un receso y se viene exiliado a México en el año entre 29 y 30, particularmente se le asigna en Yucatán el lugar de residencia. Y esto no es nuevo en el caso de Nicaragua. Unos años antes, incluso en el periodo del presidente José Santos Zelaya, pues el gobierno de Porfirio Díaz incluso envió un barco para traer al presidente Zelaya hacia territorio mexicano. Y esto lo estoy diciendo porque hoy en día se habla del exilio de Evo Morales, ¿no? Que critican la derecha, que enviaron un avión por Evo Morales, pues Porfirio Díaz envió un barco que tenía un mayor costo para traer a José Santos Zelaya. Bueno, pero Sandino también estuvo en México en esos años. Incluso otros también presidentes, y aquí paisano de don Carlos Guamán, es Raúl Haya de la Torre, que estuvo preso padeciendo en una embajada en Lima durante 6 años, si no me equivoco, y después salió hacia Colombia. Pero antes, Raúl Haya de la Torre también estuvo en México. Él
fue secretario, por ejemplo, del maestro José Vasconcelos, y de hecho fundó el Partido Aprista aquí en la Universidad Nacional Autónoma de México durante esos años del exilio. Y ya no digamos el caso de Fidel Castro, junto con Raúl Castro y el Che, también que estuvieron exiliados en México y que de aquí partieron después del exilio al que llegaron aquí en 1955, salieron del exilio mexicano para ir a hacer la Revolución Cubana en 1956. Y así podríamos ir mencionando el presidente Árbenz de Guatemala, que también estuvo aquí en México, pero los casos más recientes, para dar un ejemplo de lo que estamos hoy en día entendiendo de ese exilio, es, por ejemplo, el expresidente Rafael Correa del Ecuador, que ha vivido estos años recientemente en Bélgica, producto de la situación de enfrentamiento con el presidente Lenín Moreno, que era de su propio partido, y que cambia de bando, ¿no? El caso más reciente, decíamos, del presidente Evo Morales, que voy a detallar más adelante, que hoy en día está en el exilio mexicano. Incluso hoy en las noticias de la mañana, ustedes ven ahí en Wikileaks el asunto de este organismo de Assange, que incluso hoy se habla de que podía fallecer por la situación en la que vive en la prisión inglesa y que estuvo 7 años en el exilio, asilado en la embajada ecuatoriana, porque es territorio precisamente del Ecuador, allí en donde estaba radicado, ¿no? En Inglaterra. De tal manera que el exilio entonces es una constante, esta mosquita que está exiliada también por aquí. Dale, guamanáguale con esa mosca, ¿no? El exilio es una constante, pero ¿qué nos dice, por ejemplo? A veces es difícil entender entre migración y exilio. Algunos estudiosos de la migración no lo mezclan, pero aquí yo traje a propósito lo que nos dice respecto a este origen latino del exilio, el diccionario de la lengua española, y da 5 acepciones. Uno, que es la separación de una persona de la tierra en que vive. Pues los más de 40 de millones de hispanos que viven en Estados Unidos, pues es parte de esta separación, ¿sí?, de esta persona de su tierra. O también puede ser la expatriación, generalmente por motivos políticos, que como se podría caracterizar de mejor manera el exilio, pero también habría en ese sentido una expatriación generada por motivos económicos o por motivos de violencia, por ejemplo, el narcotráfico en Zoctar o las maras en Centroamérica que generan un desplazamiento forzado de personas, y también estaríamos hablando de una migración y de un exilio. O bien el efecto de estar una persona exiliada, que sea un efecto precisamente del exilio, y también el lugar donde vive la persona que se ha exiliado. Y finalmente, que el exilio también puede extenderse por el conjunto de personas que han salido exiliadas, ¿no? O sea, tiene distintas categorías y excepciones esta realidad, que es parte, decíamos, con los ejemplos que habíamos mencionado de la historia política latinoamericana. En lo personal, es por eso que nosotros hemos estado, y esta actividad que estamos involucrados es parte de un proyecto que estamos trabajando en la Universidad Nacional Autónoma de México y que integra pues a una buena parte de miembros que los que estamos aquí, incluyendo estudiantes. Ya es un tema que va a ser muy recurrente en lo que ha sido el pasado, el presente, y seguramente lo va siguiendo también hacia adelante. Mucha serie de conflictos precisamente que hemos encontrado en nuestros territorios de América Latina no han estado ajenas al fenómeno. Recordemos el exilio chileno en su momento, o el argentino, el de la República Española, la mamá de Guiomar, y Guiomar en buena parte están aquí producto de ese exilio, ¿sí? Ese exilio republicano, digamos el caso de peruanos, de argentinos, brasileños, uruguayos, incluso también el caso de mexicanos. Si bien México es un país en buena medida a lo largo de su historia de acogida, también a su vez es producto de una serie de conflictos donde el exilio también ha sido parte, incluso de esta zona que hoy en día en la que estamos, pues aquí se dio la rebelión cristera, ¿sí? Y después durante el conflicto cristero, pues buena parte de la gente
que vivía en esta zona fue desplazada hacia otros lugares. Y dirigentes de esa rebelión cristera, pues también se exiliaron, por ejemplo, en Cuba. Nuestro colega y estudiante Ulises anda allá en Cuba, precisamente tratando de avanzar en su investigación de ese exilio de la dirigencia de la Iglesia Católica que tuvo que exiliarse en Cuba. Entonces, como verán, es una constante estas ideas del exilio o también del destierro que podríamos hablar o del éxodo, ¿sí? O sea, muchas categorías conceptuales que están asociadas a este fenómeno político. Y como también es una constante en nuestra realidad, encontrando esos fenómenos de los que hablábamos hoy en día con Margarita del exilio haitiano, o sea, estos trabajadores, profesionistas haitianos que en un primer momento por la crisis migratoria emigran hacia Brasil, se hacen los Juegos Olímpicos allá, las instalaciones, el juego de fútbol, se hacen los estadios y emigran una cantidad de haitianos como una salida a la crisis económica como trabajadores profesionistas, que también implica distintos grupos y clases sociales. En esa migración económica viene el derrocamiento de la presidenta Dilma Rousseff y estos haitianos tienen que emigrar o exiliarse de nueva cuenta. Por eso buena parte de la presencia de ellos en territorio mexicano no es por gusto, sino son por necesidades políticas, necesidades económicas o la combinación de ambos elementos, ¿no? En el caso de Chile, bueno, pues ya sabemos lo que significó ese golpe de Estado o lo que hoy en día también significa esta serie de movilizaciones que estamos viendo en el caso de Bolivia, que es mucho más evidente. Previo al 10 de noviembre, o sea, las elecciones, las protestas que se aparecían en los medios de comunicación eran contra el presidente Evo Morales. Y de repente, después del golpe de Estado, ahora las protestas es contra el golpe de Estado y la dictadura que se ha implantado allí en la señora Añez, en el caso boliviano. O sea, se revierte esta serie de situaciones. Y también lo vimos en el caso mismo de Ecuador, que llevó incluso a ciudadanos del partido ahora del presidente Correa a tenerse que exiliarse en la embajada mexicana en el Ecuador. Y también, bueno, estas movilizaciones que ha habido en Chile, que pueden generar también un destierro, seguramente si esto se está intensificando y si ejerce una mayor represión en el caso chileno. Y ya no dijéramos el caso ahora colombiano, que de nueva cuenta vuelve a tomar fuerza. Pero el caso boliviano, pues también es muy evidente con lo que está pasando en ese país. Y ahí quisiera yo hacer énfasis en algunos aspectos particulares, que tienen que ver en un contexto pues político totalmente regional y de cómo una serie de fenómenos que han ocurrido en la historia tanto del siglo XIX como del siglo XX y llegan hasta el siglo XXI, pues siguen siendo una constante. Por ejemplo, en la foto que nos presentaba la doctora Vargas aparece León Trotsky allá. Pues recordemos, León Trotsky también vino exiliado a México en un momento determinado de la historia. En el caso ya más particular de Bolivia, y voy cerrándole porque si no, no nos va a dar tiempo, yo tenía aquí diversos casos que se manifestaban en nuestra realidad mexicana. Hay un estudiante nuestro aquí, Daniel Suaste, que está trabajando en el movimiento estudiantil. Entonces me pregunto, oiga, y también de los exiliados mexicanos que se fueron después del 68, en la época de Salvador Allende, pues sí, se fueron a Chile, también exiliados mexicanos en esa época. Como también por el desplazamiento del fenómeno del narcotráfico en Ciudad Juárez, muchos han tenido que emigrar también hacia territorio norteamericano, ¿no? Pero en el caso particular, mucho más reciente, decíamos, en el caso de Bolivia, pues se da esa situación muy específica. ¿Qué sucede en el caso, yo diría aquí para concentrarme en el caso del presidente Evo Morales? Pues que en el régimen que se establece de su llegada a la presidencia en el 2007, pues va a haber una serie de cambios. Uno, que Bolivia es trascendental y tiene que ver
con una visibilidad que estaba negada, es que el país donde hay mayor población indígena, pues aparece de repente en América Latina como mucho más visibilizado gracias a que el presidente Evo Morales transforma lo que era una república con sus características burguesas, ¿sí? Como así fue diseñado, y uno de los países más ricos de América Latina, ¿sí? Lo transforma en un estado plurinacional de Bolivia, ¿no? Deja de ser república y se convierte en un estado plurinacional, es decir, del reconocimiento de las diversas grupos étnico-culturales que ahí están presentes. Aymaras, como el presidente Evo Morales, que pertenece a este grupo, o los quechuas, del cual tenemos aquí un digno representante, que es el doctor Huamán, ¿sí? O otras 34 nacionalidades bolivianas que también hay, y que el español es una de las más, hablando lingüísticamente de esta situación. Pues cuando llega en este golpe de Estado, y la presidenta hoy en día autodesignada, porque es el término igual que lo hace Guaidó, con G al final, de Doc, de perro, ¿no? Del imperio, pues precisamente llega con la cruz y con la Biblia, ¿sí? Negando, o sea, esta pluriculturalidad que se había levantado en Bolivia y que llega de nueva cuenta, pues celebrando, o sea, la conquista, ¿sí? La colonización, desde esa visión que nos había hablado el doctor Hernán Tawada, ¿no? De nueva cuenta, esta imagen de imposición de autoritarismo, ¿sí? De un régimen colonial, porque eso es lo que están representando, ¿no? En cambio, el presidente Evo Morales lleva grandes adelantos a su país económicamente, logra crecer el país Bolivia a cerca del 4,5% en su Producto Interno Bruto. Y también llega a reducir los grandes niveles de pobreza de un 65% a un 30%. Para nuestras redes latinoamericanas, pues es un gran logro, ¿no? Sin embargo, en estas elecciones recientes, muy tirantes, pues resulta que incluso en las cuentas oficiales que se da del registro electoral que se hace en Bolivia, él gana por el 51% en las elecciones. Viene una ofensiva informativa por los medios de comunicación controlados básicamente por las grandes oligarquías latinoamericanas y mundiales, y se habla de un fraude para justificar el golpe de Estado. Pero si somos exactos y lo que se ha hecho el recuento, que de las 3,600 casillas instaladas en Bolivia, solamente en 58 hay irregularidades, o sea, no es nada. Sin embargo, el efecto era decir que se está hablando de un fraude. Y incluso reconsiderando que ahí hubo una votación mucho más cerrada, ¿qué significaría? Y lo llega a reconocer el mismo presidente Morales, y es un fenómeno que también está pasando en nuestra realidad latinoamericana, como lo pasó también en el Brasil, que hay un porcentaje de la población que en las elecciones del 2014 votó el 61% por el presidente Evo Morales, y que ahora aparece ya nada más el 51%, es decir, hay un 10% en esa franja que cambió de condición social. ¿Sí? Paradójicamente, y al cambiar de condición social, o sea, pasar de una clase social a otra, también cambiaron sus intereses. Es decir, hay una expresión de clase y, por lo tanto, hay una expresión política distinta. Y entonces se orientan por una opción cualitativamente distinta a la cual pertenecían. Y este es un fenómeno que pasa en nuestra realidad latinoamericana, pasó en el Brasil y se vuelve a repetir en el caso de Bolivia, para justificar entonces precisamente el crecimiento de sectores opositores que puedan inclinarse hacia otro lado. En Venezuela también se dio esta franja, ¿no? Y esto también nos permite hacer otra lectura, que es precisamente en la realidad mexicana, pensemos el escenario que aquí puede haber dentro de un año. O sea, si seguimos las tendencias que se han dado en Bolivia, que se han dado en Chile, que se han dado en Colombia, que se han dado en Brasil, ver la posibilidad de que aquí va a haber un fenómeno muy semejante al que vemos en la realidad latinoamericana, ¿no? Esperemos que no sea exactamente así, pero las tendencias apuntan hacia allá, ¿no? En el marco de toda esta realidad que estamos
que estamos señalando. Bueno, yo aquí nada más lo dejo como un planteamiento, no va a ser posible pues dar todas las expresiones de esta realidad, pero sí hay objetivos muy claros, ¿sí?, de desestabilizar a nuestros países, particularmente ahí donde hay gobiernos progresistas que han dado un cambio cualitativo a nuestra realidad. Venezuela es el mejor ejemplo, ¿no? Vemos hoy la fuga que han tenido de sectores, sobre todo de clase media, hacia el exterior en la realidad venezolana. Lo que hoy padece Bolivia, ¿sí?, y lo que seguramente viene a agudizarse en el caso colombiano en medio de esta crisis, y en lo que también se ha llamado el golpe blando, o sea, las características que no es un golpe tradicional como estábamos acostumbrados, ¿sí?, en América Latina con militares en primera instancia, sino siguiendo un procedimiento nuevo, ¿no? Y no descartemos que aquí también pueda llegarse a plantear este llamado golpe blando en un futuro. Bueno, aquí lo dejo y lo dejamos a la parte de preguntas y comentarios. Muchas gracias al doctor Santana por esta pues interesante exposición sobre lo primero los próceres latinoamericanos que han estado en el exilio y luego esta situación donde ya no hablamos tanto de próceres, sino más bien pues de muchísimos migrantes exiliados por distintas situaciones políticas y económicas. Le voy a dar la palabra ahora al doctor Carlos Guamán, colega muy estimado del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe, quien nos va a presentar su ponencia titulada Testimonios y Migración en la Poesía Quechua Contemporánea. Muchas gracias. Debo agradecer a los organizadores haberme invitado. Creo que fue por la cuarta vez que estoy por acá. Y me alegra reencontrarme además con amigos, felicitar a esta institución por ser anfitriona de diversas voces que nos hacen pensar en esta América Latina compleja. Veo el reloj y quiero detenerlo. Quiero empezar son las 13 horas con 42 minutos. Quiero empezar mi exposición con un epígrafe que dice así, por favor, si pudiera. En la versión en español, lo voy a leer en español para que, o en todo caso, usted en español y les leo en quechua para que ustedes puedan verla. Tambomán vino machtatas y ahora mayo apamun. Tambomán vino machtatas y ahora uno apamun. Manas paeja cañachu. Tinya chalangas tuitushan. Charangulangas tuitushan. Beritilangas tuitushan. Empiezo así mi exposición porque al fondo de ese río que arrastra al joven de Tambobamba, no brilla exactamente esa agua turbia y oscura que baja desde las montañas arrastrando a un sujeto personaje del mundo andino. Resulta que ese río es el río de la historia, es el río de la memoria, es el río también de la violencia al interior de ese mundo que envuelve a ese universo sociocultural andino heterogéneo y diverso. Se podría pensar que, por ejemplo, los quechuas, ¿no?, ahora, por ejemplo, una versión romántica, que los quechuas tienen una visión, digamos, de recuperación de la naturaleza, etc. Es cierto, pero también al interior hay una suerte de, hay un conflicto interno vigente desde años anteriores. Voy a volver a analizar este texto, Tambobambino Machtatas, recuperado por José María Arguedas a mediados del siglo pasado, pero que alude a hechos anteriores que más tarde se materializarán con la rebelión indígena a favor de la reforma agraria en el Perú y que ha motivado
no solamente una lucha por la tierra suya, sino también ha motivado el traslado de poblaciones indígenas de un lugar a otro, considerando que hasta el siglo mediados del siglo pasado en el Perú, incluso los signos o símbolos patrios no eran reconocidos en sí para todo el país, porque cada comunidad tenía su propio símbolo y no había la comunicación necesaria para considerarse como parte de una sola nación, ¿no? Entendido así como el Perú. Pero toda esta elucidación me lleva a pensar en que la migración o el traslado forzado de comunidades está representado en la poesía y en su canto, en su arte, en su pintura, en su escultura, en fin, en todo cuanto supone ficcionalización del mundo representado. Cuando hablo de ficción no estoy hablando de mentira, sino estoy hablando de una aproximación a la verdad a partir de decir lo que no se puede decir. En ese sentido, mi reflexión, que parte por la recuperación de la cosmovisión para poder hablar de las migraciones, me lleva a hablar de Guamampoma de Yala, que es uno de los cronistas que testimonia, que dice prácticamente como una suerte de confesión respecto de su realidad, pero también respecto de las realidades de las diversas comunidades nativas. Pensemos en que Guamampoma, ¿no?, que nació en 1534 en Lima y murió aproximadamente en 1615 en un lugar desconocido, hablaba más de 5 lenguas. Lo que quiere decir que Guamampoma se movía en comunidades diversas. Las crónicas nos dicen que en la zona desde México para abajo se hablaban aproximadamente 500 lenguas. En la actualidad se tienen contabilizadas unas 250 distintas, además de las variantes que cada lengua tiene. Estamos entonces frente a un contexto diverso, complejo. No olvidemos, además, que todo cuanto supone migración, y para poder explicar el mundo andino, tenemos que aludir a los mitmas o mitimaes, aquellos quienes fueron víctimas de las conquistas de los incas, quienes expulsaban a los pobladores de diversos asentamientos a lugares diversos, lo que explica que, por ejemplo, los hablantes del quechua nativos fueron expulsados incluso hasta Argentina. Santiago del Estero se habla, por ejemplo, una variedad de lengua que se habla en la comunidad chanca, que fue, digamos, la comunidad rival de los incas en la guerra que sostuvieron antes de la llegada de los españoles. Entonces, esa comunidad fue trasladada a diversos lugares. Tenemos, por ejemplo, los yanaconas en la frontera Ecuador-Colombia, los quichuas en el mismo Ecuador y los quichuas mismos en el mismo Colombia, en la actualidad, hablando y recuperando su lengua luego de haber sido expulsados antes de la llegada de los españoles. O sea, la repercusión continúa y la reescritura de su memoria, la recuperación de su memoria continúa. Pero ¿cómo hacen para recuperar esa memoria? O sea, para recuperar su identidad. Esa es la pregunta que dejo para cerrar mi intervención. Se dice que de 10 millones que habitaban la población andina, que abarca desde Ecuador hasta Argentina, eran de 10 millones y que luego de la llegada de los españoles quedaron 3 millones dispersas en comunidades aisladas. No existen datos estadísticos, por cierto, sino referencias que nos dejan los cronistas. Todo este movimiento generó una migración cultural con efectos diversos. En el Perú existen 47 lenguas. De las 47 lenguas, solamente la lengua quechua tiene 17 variantes. Estamos hablando entonces de una comunidad sumamente compleja. Y la migración cultural también fue reacomodándose y modificándose así, tanto así como su propia identidad. La identidad de quienes migraban a otros se van reacomodando con todo cuanto realidad se encuentran, de tal manera que generan otra distinta, pero llevándose en sí, ojo, que ahí voy, sus mitos y algunos símbolos básicos importantes para explicar su memoria. Paso, porque estando aquí
resulta que el tiempo se hace tan, tan pequeño. Pero decía que todo esto se representa a través de la poesía, la música, el arte, etc. Que se fueron gestando a lo largo de un proceso histórico que se remonta hasta antes del surgimiento del Imperio Inca. ¿Pero qué significa entonces hacer uso del arte si existían los llamados jarabicus? Los jarabicus son los creadores, los poetas. Pero el término jarabicu no solamente se extiende al poeta, sino al hacedor de cultura, al hacedor de arte, ¿no? Sin duda, acudir al diccionario y saber que se trata del arte del lenguaje que pretende articular imágenes polisémicas expresadas a través de la palabra escrita o hablada, las mismas que se someten a un determinado ritmo y armonía, podía resolver la interrogante. Sin embargo, consideramos que son las mismas expresiones artísticas verbales quechuas las que nos pueden dar respuesta a la interrogante. Decía Guamampoma que la pobreza espiritual que contradice su riqueza de los vencidos se debía a que los aborígenes, a los aborígenes les faltaba cristianización. ¿Será entonces que la poesía o la música está relacionada con la religión? El conjunto de poemas y canciones recogidas por Guamampoma confirman su vínculo, pero también su utilización para diversos fines, entre ellos para salvaguardar su memoria como resistencia y proyección social y cultural. No olvidemos que su derrota se tradujo en orfandad frente a la pérdida y desmoronamiento de su estructura política y social. Hay que tener en cuenta también que luego de la conquista, los dioses incas dejaron de tener poder por considerarse ídolos. Sus gobernantes representaban al mundo sometido, derrotado, sus lugares sagrados fueron descalificados, su gente castigada y muerta por seguir una falsa religión, ser idólatra, bárbara y mucho más. Hay una canción representativa que, por suerte, por un dato que encontré extraviado en algún libro, que está dicho en dos frases. Decía algo así: Guamampoma recoge una canción que aparece en el dibujo 165, por si acaso, 165, y que esas letras todavía perduran en una canción antigua del mundo quechua. Y yo busqué, ya en una investigación personal, encontré el dato, y resulta que esas letras que aparecen en la parte superior del dibujo, donde aparece una mujer cantando con una vihuela, esas canciones se cantan en la actualidad. Se cantan en quechua, claro. Y me fue familiar y reconstruí toda esa canción cantándola porque eso lo aprendí desde niño. Lo que quiere decir que la memoria de esas canciones perduran. Están con nosotros, pero se van reconfigurando, rehaciendo. Ahí, digo, es posible reconstruir la ruta de migración a partir de los sonidos. Este guamán está loco, dirán. Pero resulta que, por ejemplo, cuando uno mezcla la lengua inglesa con el español, y el inglés o el norteamericano habla en español, verán que el sonido es distinto cuando hablan español. Ese derrotero que me parece importante puede atestiguar las rutas de migración siguiendo las formas de representación escrita de las voces de la memoria. Es así, por ejemplo, que si nosotros vamos, si vamos más adelantito, por favor, más adelante, ahí está, vamos, ahí nos detenemos en el dibujo. Vean, ¿de dónde viene? Es una variedad de canción que se llama la warixa, donde el Inca va de tiempo en tiempo a un lugar determinado y se encuentra con la llama roja. No es cualquier llama, y con él improvisa un discurso. Ahora, si la llama, como la, ustedes conocen los carneros, ¿no? ¿No? Balan. Y la llama igual hace un sonido, pero cada vez que emite un sonido lo hacen con una curva melódica diversa una con otra. Y el Inca tiene que responder a esa emisión oral del animal con una invención poética. Estamos hablando como los decimeros en la actualidad. Entonces, si ocurre esa forma, y considerando que el Inca lo hacía frente a representantes de lenguas distintas del mundo Inca, quiere decir que la interpretación fue también particular para cada hablante de su lengua. Lo que quiere decir que la canción que se trasladaban, era reinterpretada a su modo. Por eso se explica que muchas canciones quechuas andinas tienen versiones distintas. He encontrado canciones que tienen 7, 8 variantes de la misma, como si fuera, digamos, que, como si vinieran de una misma raíz, pero cada interpretación es distinta y
vinculada con el proceso social y cultural del entorno al que refiere la canción. Entonces, fíjense que la memoria histórica se construye también a partir de la reinvención de lo dicho, de lo planteado anteriormente, porque estamos sometiendo a una determinada realidad. Entonces, la oralidad se mueve, tanto así como los mitos. Cada vez que cuento una historia de modo oral, será la misma historia, pero no contada con el mismo gusto. Siempre habrá algo, algo que lo hace distinto, que lo hace particular a lo dicho, a lo referido por mitos, símbolos. ¿Cuánto me falta, doctora? Ocho minutos. Ah, estoy muy bien, entonces. Sí. No tengo por qué correr tanto. Bien. Pasamos, por favor. Ahí está. Dice Andahuaylina, ¿qué me habrás hecho para quererte con el alma? Cuando más de ti me acuerdo, más y más te voy queriendo. Huayno de dominio colectivo. Ahora vamos a ver. Es que hice un laberinto aquí. Bueno. Andahuaylas es un lugar andino que fue cuna de la rebelión entre los pocras y los incas. Y el término Andahuaylas supone ya desde hecho una referencia histórica que alude al rebelde, al que no se vence. Y resulta que en esta canción, aparecida más o menos hace como 50 años, encontraremos a la andahuaylina como el centro de reflexión, porque es mujer, y siendo mujer atrapa a alguien. Atrapa, es el amor, puede ser el amor, puede ser algún otro motivo, pero es la andahuaylina. Y recordemos el pasado histórico, no se crea nomás que una canción dice las cosas porque sí. Siempre al interior hay signos, símbolos que nos aluden a la memoria. En ese sentido, andahuaylina, ¿qué me habrás hecho para quererte con el alma? El sujeto emisor no es del lugar. Es un lugar migrante que llega justamente al lugar ahora vencido, porque en la guerra entre quechuas y pocras, los pocras fueron derrotados. Ahora viene uno al lugar de la andahuaylina y resulta que la andahuaylina convence y vence, ¿no? Para quererte con el alma, cuanto más de ti me alejo, más y más te voy queriendo. Esto nos lleva a pensar en que el lugar de destino tiene una actitud frente al migrante, vencido o no. Y el migrante puede igual tener la figura del exiliado, ¿no? En este caso. Ah, pero ahora hay que tener en cuenta otro aspecto. ¿Podría pasar uno más, por favor? ¿No? Linda andahuaylina, ¿por qué te quiero tanto, te adoro tanto, habiendo en el mundo, en mi tierra, tantas hermosuras? Aquí está. El terruño de la mujer representa el mismo sentimiento de amor. Ambos son pretextos para hablar de la identidad desde el plano metafórico. Resulta que el migrante se acentúa en el nuevo lugar. A ver, vamos a ver. 6, 7. Y Andahuaylas tiene otra cualidad. Siendo derrotado, ahora supera esa derrota a partir de dar asilo, dar cobijo a uno que llega, vencido o no, a su lugar. Resulta que en Andahuaylas hay un lugar que se llama Hualalachi, que ya no aparece en la cita porque podría ser demasiado grande. Y dice, cuenta la tradición regional que beber el agua de Hualalachi, distrito de Talavera, genera un acto inexplicable de encanto, pues compromete al visitante a regresar a esas tierras,
En el relato y en el canto de dominio colectivo se argumenta que las aguas que salen del vientre del cerro tienen la cualidad de incorporarse a la sangre, al sentimiento y a la memoria de los visitantes que las beben, que la beben. Por eso el regreso de estos a tierras apurimeñas se hace obvio. O sea, aquel quien bebe el agua de esas tierras está condenado a volver otra vez a esas tierras, o sea, amarrado por diversos motivos. Parecería que el huayno tomara ese mismo sentido cuando alude al encanto de la apurimeña, la andahuaylina, y a las misteriosas razones que atrapan al oyente o emisor. Y si bien no se trata de ir o volver a beber el agua de Hualalachi en el huayno aludido, el encanto de la mujer atrapa con misteriosa razón al visitante o lugareño. Entonces, en este proceso de migración también hay una suerte de adopción. Estamos viendo en la actualidad, por ejemplo, en el Perú hay problemas con la migración venezolana. Seguramente ahora van a venir la migración boliviana. Eso no hay que perder de vista. Eso se va a dar. Y en todo ese proceso de migración habrán rechazos y aceptaciones. A través de la historia de la música que he revisitado, muchas de las canciones, de las 1.300 canciones de huaynos que he coleccionado a partir de, digamos que aludan ya prácticamente todo el siglo, la mayoría hacen alusión a la buena recepción, sobre todo teniendo en cuenta la cosmovisión quechua andina de aceptabilidad, de reciprocidad, de unidad en el mundo aludido. Cierro volviendo a Tambobambino Mactatas. Ser llevado, estoy volviendo, ser llevado implica ser absorbido, arrastrado a las entrañas de la tierra, forzado a volver a la naturaleza, a sus componentes, en un círculo de vida-muerte interminable. La imagen que provoca la descripción del huayno es cercana a muchos otros carnavales recuperado en la tradición oral. Lo aludido en Tambobambino Mactatas no deja de señalar o recuperar la imagen del Yahuarmayu, río de sangre, del tiempo de carnavales que se precipita caudaloso desde las alturas. Baja con el tambobambino entre sus aguas. Es el sujeto vuelto a las entrañas de la naturaleza, pero igualmente es quien revela la fortaleza del hombre que baja convertido en ese río invencible, mostrando aún su tinya, su charango, su birrete, signo de continuación de resistencia cultural y de la música andina. La migración, en general, entonces existía desde hace mucho tiempo, pero que en esta canción podemos revelar ciertas implicaciones. La violencia que impone, que cambia la vida, la violencia que demuestra también la dominación y el control sobre el otro. Porque si bien la naturaleza, ese río representa a la naturaleza, bien ese río puede representar a otras fuerzas poderosas que se apoderan de ese mundo andino y somete al sujeto, en este caso al campesino, que llevado por esa corriente grande, violenta, nomás puede exhibir finalmente su sombrero y una cinta o su charango como muestra de permanencia y continuación de esa cultura que no muere. Porque irse, llevado o ser expulsado a cualquier lugar no significa desaparecer, sino más bien representa otra alternativa más de poder seguir viviendo y extender la cultura. Aquellos quienes no somos o no son de este lugar seguramente podrán entender en la sangre cómo se mueve la vitalidad o la fuerza de resistir y de seguir viviendo, no obstante los golpes, como decía Vallejo, son oscuros y son tan fuertes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Carlos Guamán, por esta visión tan interesante, original, en este coloquio que nos ha traído usted del mundo andino y sus maravillosos sonidos. Muchas gracias. Vamos a continuar ahora con la doctora Jazmín Benítez López. Ella es profesora investigadora de la Universidad de Quintana Roo y en esta ocasión nos va a presentar un trabajo titulado La política migratoria de Honduras del siglo XIX al XXI.
Bueno, muchas gracias y yo también me sumo a la felicitación de mis colegas que me preceden, felicitar a la organización de este evento y agradecer al doctor Guadarrama por la invitación, al doctor Santana también. Voy a tratar de ser muy breve, al igual que mis compañeros. En efecto, este es un trabajo que analiza la política migratoria de Honduras desde que consigue su independencia en el siglo XIX y es parte de un proyecto PAPIT que hemos invitado el Cuerpo Académico Estudios Estratégicos y de Frontera de la Universidad de Quintana Roo, aquí con la UAER Jiquilpan. Es un proyecto que encabeza el doctor Teodoro Aguilar. Entonces, pocas veces se analiza en el papel que juega la política, el gobierno, ¿no? Como promotor de este éxodo del que nos hablaba el doctor Santana. O sea, estos exilios, ¿no? Que se dan a partir de que las personas tienen que abandonar su lugar de origen y a veces son empujados por cuestiones que el gobierno no quiere resolver. Y este es el caso de Honduras, ¿no? Tan solo el 1 de noviembre de este año las autoridades hondureñas anunciaron, ¿no?, el beneplácito, porque el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos habló sobre la extensión del TPS o Estatus de Protección Temporal para Migrantes que se otorgaba a El Salvador, Haití, a Nicaragua, Honduras, a Nepal y a Sudán. Entonces, se celebra y se manifiesta la preocupación sobre estos 700,000 jóvenes del DACA que está ahorita en una condición de que no se sabe qué va a ocurrir con ellos. Y de estos 16,100 son hondureños. Entonces, la preocupación del gobierno no es tanto por garantizar las condiciones de vida de estas personas en territorio hondureño, sino fuera, ¿no? ¿Por qué? Pues por el asunto de las remesas. Entonces, el tema es muy amplio, voy a tratar de reducirlo lo más posible. Básicamente hay tres momentos en la política migratoria de Honduras, o sea, desde que se obtiene su independencia en el siglo XIX hasta la actualidad. Y el primero es desde 1838 que se disuelve la Federación Centroamericana hasta la guerra que se le llama la Guerra del Fútbol, 1969, la guerra con El Salvador. Mal llamada, por cierto, la guerra del fútbol, y es una guerra que tiene mucho que ver con cuestiones migratorias. En segunda instancia es desde la década de 1970 hasta el término de las guerras centroamericanas en 1990, y el tercero ya corresponde al éxodo migratorio hacia Estados Unidos, ¿no? Propiamente hablando. Entonces, la legislación más antigua en la materia es la ley de colonización que emite el gobierno hondureño en 1825, cuando son parte de la federación todavía, que presenta José Cecilio del Valle. En 1866, el presidente José María Medina Castejón emite una ley de inmigración que contenía una serie de privilegios y facilidades para extranjeros. En un inicio, lo que quieren las autoridades de Honduras es captar migrantes porque les hace falta población, eso consideran. Y en la misma línea, a finales del siglo XIX, en la reforma liberal de Bográn y Soto, se invita a extranjeros a que laboren en actividades productivas generadas por las economías de enclave minero y después el enclave de bananero. Asimismo, la Constitución Liberal de 1880 otorga una serie de prerrogativas para todos los extranjeros que deseen llegar a Honduras, entre las que destacan la excepción de impuestos especiales, la libertad de culto y el reconocimiento de matrimonios celebrados en el exterior. Y posteriormente, los gobernantes Leyva y Bonilla alientan la inmigración y emiten otra ley de 1895 y se observan limitados flujos de inmigrantes. A pesar de que las oleadas migratorias no arribaron en las cantidades deseadas, sí Honduras recibió alemanes, ingleses, palestinos, chinos, judíos y turcos que colaboraron en el comercio y la producción. Ahora, iniciado el siglo XX, la administración estadounidense, como sabemos, pues ya empieza a penetrar económicamente la región del Caribe y en este caso Honduras es uno de los lugares de producción bananera, así por excelencia del periodo. Y en este periodo también se busca la pacificación, entre comillas, de toda Centroamérica y todo el Caribe por cuestiones de seguridad regional,
para Estados Unidos, ¿no? Que ya se expandieron hacia el Caribe insular en 1898 y en que en 1902 ya deciden que se van sobre la ruta de Panamá, pero quieren tener controlado Nicaragua, ¿no? Que el presidente José Santos Zelaya está invitando a las autoridades, bueno, está mandando instrucciones a sus legaciones diplomáticas en el exterior, particularmente en Francia, para que se invite a empresarios de Japón o de Alemania a invertir en la empresa canalera, y eso le genera pues una serie de problemas con el gobierno estadounidense que derivan en la nota NOx, ¿no? Que es objeto de todo un tema de investigación. Pero bueno, entonces a estos elementos se le aunan el establecimiento de estos enclaves bananeros que tienen que juegan un papel muy importante en toda esta cuestión de las intervenciones militares de Estados Unidos. O sea, quizá no destacamos mucho que la primera invasión de los marines en el siglo XX se da precisamente en territorio hondureño, y es en 1903, luego sigue otro en 1905, 1911, y en los tres casos son llamados para defender los intereses del propio presidente Miguel Dávila, pero también para garantizar los intereses de las corporaciones bananeras, ¿no? Bueno, y la penetración de estos intereses se acompaña de algunas inmigraciones, particularmente en la zona del Caribe, durante las décadas de 1920 a 1950, y ellas están aprovechando las facilidades contenidas en la Ley de Inmigración emitida desde 1906 por las autoridades hondureñas, que si bien está destinada para facilitar la llegada de europeos, pues es aprovechada, ¿no?, por el capital estadounidense. Y a la par que se da esta inmigración estadounidense, se da en mucho más mayor medida la inmigración centroamericana, ¿no?, particularmente de salvadoreños, que están aprovechando los programas del gobierno hondureño y la poca capacidad que tienen las autoridades de El Salvador para otorgar, para dotar tierras, ¿no? Bueno, la negativa además. Entonces, este éxodo masivo se hablaba de 300,000 jornaleros, o más de 300,000 jornaleros que laboraban sin saberlo, muchos de ellos en Honduras, lo que deriva en la guerra de las 100 horas de 1969. Es una de las tantas causas, ¿no?, de lo que se llamaba la invasión salvadoreña a territorio hondureño. Terminada la guerra del 69, el gobierno hondureño redefine otra vez los términos de la migración, y esto se evidencia con la emisión de la Ley de Población y Política Migratoria en 1970. Mediante este documento, las autoridades de Honduras centran sus esfuerzos en controlar esto que llaman migraciones clandestinas, y lo consideran un elemento primordial para controlar y resolver problemas demográficos. Entonces, establecen que constituye problemas demográficos el crecimiento de la población, la proporcionalidad de población nacional en relación con la extranjera. Y eso tiene mucho que ver con las migraciones centroamericanas que ya mencionamos. También consideran que es un problema importante controlar la distribución racional de la población dentro del territorio, es decir, nivelar las poblaciones que había en lugares agrarios, agrícolas y en las ciudades. Y sobre todo establecer fuertes núcleos de control de población nacional en las fronteras, ¿no? Ahora, estos controles inmigratorios de Honduras se mantienen durante las décadas de 1970 a 1980, pero se van orientando a esquemas de seguridad regional auspiciados por el gobierno de Estados Unidos en el contexto de las crisis centroamericanas de la guerra, ¿no? Entonces, en este contexto, la estrategia se encamina a los controles fronterizos para detener el avance de la ideología comunista, lo pongo entre comillas, procedente de Nicaragua y El Salvador. Y esto se evidencia con la firma del Tratado General de Paz que se da en 1970, el Tratado de Lima, entre el gobierno de Honduras y el de El Salvador, supuestamente para resolver problemas limítrofes, pero en esencia lo que buscan las autoridades hondureñas es detener el avance, o sea, del apoyo que viene desde Nicaragua hacia El Salvador, o el propio apoyo de las dos guerrillas hacia sus propias revolución, que no quieren reconocer que tuvieron problemas internos y que el gobierno estadounidense les apoyó a apaciguar, también entre comillas, ¿no?
Bueno, en el contexto de la Guerra Fría, se sitúa nuevamente Honduras como el escenario de la alianza del gobierno, con el gobierno estadounidense, y este objetivo de contener el sandinismo que triunfa en 1979 en Nicaragua y asfixiar la revolución que comienza en El Salvador y la que ya está en Guatemala. O sea, el territorio hondureño ha sido geoestratégico para el gobierno estadounidense desde las conferencias de Washington de 1907, pero en este contexto, o sea, ocupa un lugar fundamental, o sea, en el contexto de la guerra de 1980. Tan es así que el gobierno estadounidense destina una cantidad muy importante de recursos, o sea, pocos años después, bueno, no tan pocos, más en los años 90 después se encontró y ya se pudo documentar la importancia de la isla hondureña del Tigre para la colocación de radares, etcétera, ¿no? Y toda la zona del Golfo de Fonseca para ir a invadir el puerto de Potosí en Nicaragua. Entonces, Honduras es muy importante y todo esto se disfraza de control migratorio, ¿no? Entonces, poco a poco empezaron a encontrarse en distintos puntos, como ejemplo, ¿no?, de la frontera entre Honduras y El Salvador, numerosos cadáveres que llegaron a un total de aproximadamente 170 solo entre enero y junio de 1981 de lo que se pudo documentar. Es decir, esto hace suponer que cientos o miles de personas fueron asesinadas sin miradas y sin filtraciones a la prensa internacional. Ahora, respecto a la inmigración, Honduras recibió alrededor de 37,000 refugiados formales y aproximadamente 200,000 desplazados. Y respecto a la inmigración, fue incrementándose a partir de la década de 1970. Y eso es un dato muy curioso, porque también los hondureños empiezan a emigrar en el contexto de la crisis centroamericana, aunque como vamos a ver posteriormente, esto no se da en los volúmenes que los países que tienen guerra, ¿no?, en El Salvador. Pero bueno, posteriormente se van nivelando, ¿no? Esta tendencia fue aumentando exponencialmente en los años subsecuentes, lo cual será visto en la siguiente tabla, y esa es la tabla 1. Traigo pocas tablas por cuestiones de tiempo. Se ve que en 1970, en los censos de población estadounidenses, solo se habla de 27,978 habitantes de personas pues de origen hondureño, y para el año 2010 ya son 633,401. Es decir, esto ha crecido de una forma exorbitante, ¿no? Y de hecho es la migración centroamericana que más ha crecido después del término de las guerras centroamericanas. Durante la década de los 80, las poblaciones hondureñas no emigran mucho. ¿Cuánto me falta? Ay, me falta bien poquito. Bueno, conservan cierta estabilidad económica y política debido al apoyo que ya mencionamos del gobierno estadounidense, pero también la mano dura de sus autoridades. Y en este periodo la economía se puede sostener por una demanda cautiva de bienes que tienen los vecinos que están sumergidos en las guerras, ¿no? También el apoyo económico de los Estados Unidos, las tropas que hay en su territorio. Es decir, pues económicamente no hay una razón tan visible para emigrar. Pero curiosamente, cuando viene el proceso de paz en Centroamérica, se le acaba el financiamiento a Honduras. Hay toda una política del gobierno de Estados Unidos para democratizar, pacificar, no sé qué, Centroamérica, y Honduras está dentro de estas políticas. Por supuesto, tiene que entrar al modelo económico neoliberal, y entonces Honduras no tiene con qué hacer frente a la nueva coyuntura que tiene que enfrentar, y sobre todo la falta de apoyo y financiamiento de los Estados Unidos. Entonces, a la par que van disminuyendo los volúmenes de migrantes centroamericanos hacia Estados Unidos, estamos viendo que la migración hondureña se va incrementando de manera exponencial por cuestiones económicas en un primer momento. Posteriormente se suma los desastres naturales como el huracán Mitch de 1998, y como se muestra en la siguiente tabla, se da un importante incremento de la inmigración hondureña hacia Estados Unidos entre las décadas de 1980 y el año 2000. Dado que, sin embargo, como va creciendo la migración indocumentada, es muy difícil cuantificarlo, ¿no? Pero bueno, de acuerdo a información del gobierno estadounidense en la diapositiva 2, esta sería la población de origen hondureño en Estados Unidos de 1970 al año 2000. Ahora, comenzamos el tercer periodo de la política migratoria de los Estados Unidos,
que es cuando se acaban las crisis Centroamérica, la crisis de la guerra en Centroamérica. Entonces, a nivel interno, las autoridades hondureñas optaron por ejercer mayores controles en la migración, por un lado, ¿no? Pero por el otro lado, a nivel externo, la emigración es vista como una válvula de escape, ¿no?, a los problemas económicos. Entonces, el gobierno de Honduras, como el de otros muchos países pobres, incluidos el de México, que digamos no es tan pobre, han optado por alentar en determinados momentos la emigración, visto como una manera de hacerse de recursos. Han optado por incorporar al migrante en la economía nacional atrayendo o canalizando remesas, e involucrar al inmigrante en políticas transnacionales, que puede ser creando instituciones que le mantengan siempre vinculado a su país. Extender sus derechos como ciudadano en el país emisor, es decir, que siempre se sienta hondureño para no perderlo, ¿no?, y que siga mandando las remesas. Y después diseñar un montón de políticas simbólicas para que esta persona y además los hijos de estas personas siempre se mantengan vinculados con el país. Bueno, para el año 2007, las remesas representaron el 20.4% del Producto Interno Bruto. Eso es exorbitante. O sea, Honduras para el año 2007 ya estaba dentro de los países, de los 7 países que tienen mayor dependencia de las remesas en el Producto Interno Bruto. Si bien no son cantidades enormes, en términos porcentuales, esta dependencia es muy grande. Entonces, esto fue reconocido en el Plan Nacional de Desarrollo Humano que emitió en el año 2007 el mandatario Zelaya, ¿no? Mel Zelaya. Es la única ocasión en que un programa de gobierno reconoce la incapacidad que ha tenido la autoridad del Estado para diseñar políticas públicas que generen las alternativas internas, ¿no? Pero después del golpe de Estado esto se olvidó. Él había creado 4 programas, ya no me da tiempo de hablar de ellos. Después del contexto del golpe de Estado, sí hay un momento en el que se disminuye los datos sobre el flujo de las remesas, pero eso no significa que se haya reducido la emigración, sino que no hay datos, ¿no? Pero cuando llega Porfirio Lobo al poder, nuevamente las cifras arrojan mayores incrementos. No sé si alcanzamos a ver la siguiente gráfica. Sí. Un minuto. Dos. Estamos viendo cómo siguió, o sea, del año 2010. Del año 2010 siguió creciendo de manera exponencial. Y a pesar de las políticas instrumentadas por el gobierno de Estados Unidos, estas remesas han seguido creciendo. Es decir, en 2017 las remesas sumaron. Aquí la gráfica solo tiene el estimado que son 4,154.30 millones de dólares, pero en realidad fue más, o sea, fueron 300 millones de dólares más. Respecto al año 2019, el Banco Central de Honduras indicó que entre enero y julio fueron recibidos 3,124.7 millones de dólares más que en el 2018. Es decir, que a pesar de todo lo que ha hecho el gobierno de Estados Unidos, supuestamente para desalentar la inmigración indocumentada, de todos modos han incrementado los volúmenes de las remesas enviadas a Honduras, por lo que desde el año 2010 el gobierno hondureño ha diseñado una serie de programas que ya por cuestiones de tiempo no puedo mencionarles. Pero cuando comienzan las políticas, el endurecimiento del discurso de Donald Trump a finales del 2016, ¿no? Y cuando toma posesión en 2017, las autoridades migratorias y de relaciones exteriores de Honduras, lo que anuncian es que van a diseñar políticas para atender las exigencias, o sea, que van a enfrentar estos migrantes en adelante, pero nunca han hablado de tomar cartas a nivel interno para desalentar la emigración. Y esto se expresa también en 2015, no sé si tengo tiempo de ver, no, voy a pasarme la gráfica. Esa está, ahorita le digo, más, aquí, ahí, esta.
Esto es este, un documento de 2015 que tiene que ver con el cuadro comparativo del programa Estado de la Nación, que como saben, este, emite en los países centroamericanos con excepción de Belice, y este es el último, el de 2015. Hay cuatro grandes ejes, y en el eje de política exterior yo quise poner nada más lo que emite este, en materia de migración. Los países que aquí se menciona. En el caso de Honduras, el objetivo es atender la población migrante nacional en los países de destino, mayormente en Estados Unidos, participar de las iniciativas conjuntas con Guatemala y El Salvador para incidir en las políticas adoptadas por Washington que afectan a sus migrantes en dicho país. Lo cual refuerza lo que les venía comentando, ¿no? O sea, hay que buscar la manera de convencer allá en Estados Unidos de que le den un trato, de que no lo saquen, ¿no? De que les extiendan este, lo que les han dado, de ver de qué manera podemos negociar con el gobierno mexicano, con el de Guatemala, con el de El Salvador, para incidir de manera conjunta en que se sigan extendiendo estos plazos, ¿no? Y eso este, lo podemos contrastar al menos con el caso de Nicaragua, ¿no? Que dice que su objetivo es la defensa de los derechos fundamentales de los inmigrantes, pero de los inmigrantes, no de estar exportando mano de obra, ¿no? Hacia Estados Unidos. Y bueno, yo este, si hay algún otro comentario ya por cuestiones de tiempo, pues ya aquí cierro mi participación y agradezco mucho su atención. Gracias. Pues muchas gracias también a la doctora Benítez por esta ilustrativa exposición que nos pone muy en claro qué es lo que está pasando con la emigración centroamericana, especialmente la hondureña. Tenemos unos minutitos muy escasos por si quieren hacer alguna pregunta, algún comentario a los ponentes. Sí. Sí, muchas gracias. Felicidades por la ponencia, muy interesante. Y tengo una pregunta en concreto al doctor este Guamán, porque en la actualidad se escucha mucho temas bastante espinosos con relación a la América Latina, en el caso, por ejemplo, de Bolivia, con este golpe de Estado, suave, pero que no deja de ser golpe de Estado, perpetuado por la CIA, que muy claramente, que muchos dirían muy descaradamente, que en palabras de un este, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas, ¿no?, denomina a la CIA como la Secretaría de Colonias de los Estados Unidos, ¿no?, con justa razón, ¿no? Y por otra parte, en el caso del Perú, ¿no?, inmiscuido con temas de corrupción, ¿no?, varios funcionarios del gobierno, incluido presidentes, uno de ellos inclusive misteriosamente cometió un acto de suicidio. Pero también no se habla esta parte, por ejemplo, de Bolivia y del Perú, que comparten algo en común, que son los pueblos más antiguos de la América, ¿no? Porque a comparación con otros pueblos, por ejemplo, los mesoamericanos, que se tardaron varios miles de años en domesticar el maíz, los peruanos y los bolivianos no tuvieron que domesticar la papa, ¿no? Que hay más de 20.000 variedades de papa y que fue realmente la puerta de solución para una Europa que venía saliendo de una crisis epidémica con la peste negra. Y por ejemplo, en el caso de los alemanes, que no van a la Primera o a la Segunda Guerra Mundial, sino es por la papa, ¿no? Y también resaltar el papel del Imperio Incaico, que si no son por los tlaxcaltecas que lleva Almagro y Pizarro, pues no pueden derrotar a una sociedad tan estructurada políticamente, militarmente, socialmente y científicamente. Entonces mi pregunta es, ¿qué tanto esta parte histórico-cultural, ¿no? Usted mencionaba la parte, por ejemplo, de los cantos, ¿no? Esta influencia de los pueblos nativos, ¿qué tanto arraigo tiene en la población actual, pero principalmente en la juventud peruana? Muchas gracias. Bueno, pues muchas felicidades, igual una mesa muy interesante. Tengo una pregunta para el doctor Santana y otra para la doctora Yasmín.
Y más que pregunta es exponerles aquí una iniciación de una hipótesis que hemos estado manejando y un poco para ponerla a su consideración y conocer sus comentarios. Lo primero tiene que ver con los conceptos de exilio y migración, ¿no? Aquí un poco hemos manejado la idea que la migración como categoría de análisis más bien tiene un orden o una orientación política para no responsabilizar a los estados de las situaciones que privan en las sociedades. Porque a diferencia del exilio, cuando lo calificamos así, esta migración masiva como exiliados económicos o forzados, connota ya una responsabilidad de los gobiernos y sus políticas económicas. Entonces, en ese sentido, ¿no? ¿Cuál sería su opinión, ¿no? en esta diferenciación conceptual de estas dos categorías de análisis que además tienden un poco a confundirse o a romperse, digamos, la frontera que se mantiene entre ellas? Y en el caso de Yasmín, no sé si como parte de la profundización de los procesos productivos capitalistas uno pueda entender esta migración provocada, ¿no? desde políticas neoliberales hoy, pero como parte del sistema de producción capitalista, y que es una migración que refuerza más bien la dependencia de los países subdesarrollados a los desarrollados. Es uno de los mecanismos, me parece, viejos, pero quizá muy actuales, que mantiene el capitalismo para mantener estructuralmente la dependencia de nuestros países. Gracias. Bueno, un poco había yo señalado ya en el caso de mi ponencia estas particularidades de hablar de migración y exilio. Incluso le podríamos agregar más categorías. Refugio, ¿no? ¿Cuál es la distinción? Puede haber una distinción jurídica, ¿no? Pero no necesariamente en un análisis histórico-social, que es el que yo intento hacer, pues tiene que tomarse esas referencias. O éxodo también. Ahí el éxodo se habla en términos masivos, ¿no? O diáspora, esta fragmentación hacia diversas partes. O como señalaba el gran maestro Magallón allá atrás, que José Gauss hablaba del trastierro, ¿no? En filosofía en español, en su texto lo había mencionado. Y esto tiene que ver con la categoría de análisis que uno puede utilizar y el enfoque determinado que uno puede emplear, ¿no? Entonces, de manera que no hay una regla desde mi perspectiva exactamente cuál o no categoría, y aparte obedece también a consideraciones de carácter político conceptual, ¿no? Entonces es difícil precisarlo. Si vamos a la Organización Mundial de las Migraciones, pues utiliza obviamente el término migraciones, y la ACNUR el término de refugiados, ¿no? Pero y en esencia que el exilio es una categoría no jurídica, es una categoría política, ¿no? De un hecho político. Entonces habría que distinguirlo según lo que uno vaya interpretando. Yo ahí me orientaría, ¿no? Y hay otro comentario que quisiera hacer también en el caso de Honduras, a Yasmín, porque el flujo migratorio hoy en día, ya sea por motivos de ese éxodo hondureño, sea por razones económicas, por razones de la imposición del gobierno de Ho, o sea, de Juan Orlando Hernández, ligado al narcotráfico, entre otras cosas, más el crecimiento de las llamadas maras, pues también está condicionando ese ejemplo, y aparece en el imaginario, por ejemplo, mexicano publicitario, de que ya México no debe recibir más refugiados centroamericanos, ¿no? O en el caso precisamente de hondureños, sobre todo a la derecha, y de repente hay que contestarles y decirles algunos elementos, y convendría aquí señalar. También ha habido exiliados mexicanos o flujos mexicanos migratorios o de éxodo o de diáspora hacia territorio hondureño, lo que pasa es que la gente se lo olvida o no lo sabe. Primer flujo
fuertemente fue el que hizo Hernán Cortés cuando la conquista de las Cibueras, en su cartas de relación al rey, hablaba que iban 250 españoles, pero atrás de él iban 3,000 indios tlaxcaltecas y de la región del altiplano central de México, y no volvieron. Volvió Cortés, porque el viaje fue a pie desde aquí a las llamadas Cibueras, y al regresar, pues ya tomó un barquito, ¿no?, que era mucho más rápido, pero los que se fueron se quedaron allá, por ejemplo, y a lo mejor esto también obedece a cierta toponimia de los lugares en Honduras, entre lo maya, lo jicaque y el náhuatl, ¿no? Ese es un aspecto. Otro también, el flujo político que hay en cierto momento en el siglo XIX, más o menos durante la llamada Guerra de los 10 años en Cuba, entre 68 y 78, que hacen que muchos refugiados o migrantes o exiliados políticos cubanos vayan a territorio hondureño, entre ellos Maceo, ¿no?, y otros miembros del Ejército Libertador de Cuba, que llegan a reconstruir el Estado hondureño. En particular, Máximo Gómez se encarga de levantar el propio ejército de Honduras. Y hubo otros cubanos que también en Centroamérica estuvieron presentes, como ya decía Martí y otros en Costa Rica, etcétera. También hay, no tan solo hay un flujo de centroamericanos hacia este caso particular de México, sino también hacia allá. Y el más que importante y que poco se ha mencionado, por ejemplo, es que durante la llamada Guerra de Castas que ocurre en la península de Yucatán, pues va a generar de nueva cuenta un refugio. ¿Y a dónde van a ir? Y esto lo establece el mismo presidente Lindo, Juan Lindo, en el caso de Honduras, que hace un decreto para recibir a los refugiados de la Guerra de Castas en Honduras, y establece decreto donde les concede tierras a los yucatecos que tienen que salir por la Guerra de Castas a territorio hondureño. Y en la memoria histórica de estos flujos actuales de centroamericanos, poco dicen los medios de información sobre estos fenómenos que también se han dado, y que eso implicaría desde el punto de vista político una reciprocidad a lo que hoy en día está pasando. Ahí lo dejo nada más. Bien, muchas gracias por la pregunta. El arraigo de lo andino en la población juvenil, que tiene que ver mucho con otra interrogante, que si la concepción andina tiene futuro o no en este siglo. Por suerte, la educación peruana todavía tiene contemplada dentro de sus planes la historia. El estudio de la historia, sobre todo la historia del mundo nativo o de los mundos nativos, eso hace que la juventud pueda adentrarse al conocimiento de sus mitos, de su historia, no necesariamente oficial, escrita, digamos, desde un plano occidental, sino más bien tiene una suerte de apertura, y más en estos años. Los jóvenes están buscando volver a reencontrarse con ese universo que les legó sus padres, los abuelos, etcétera, etcétera. Y pensar, por ejemplo, en Bolivia, el caso de Bolivia, que me parece interesante ahora pensar, digamos, cómo llega a Evo Morales a la presidencia, explotando una imagen mítica del Túpac Katari. ¿Recuerdan ustedes? O el Túpac Amaru, para el caso peruano. Aquel personaje que reúne finalmente es el símbolo de la rebelión del mundo nativo, pero también del mundo mestizo, que finalmente fue descuartizado, etcétera, etcétera, pero cuyos miembros fueron enterrados en diversos lugares. Ahora, la fuerza de ese mito radica en que esos miembros descuartizados, sepultados en diversos lugares, se van moviendo al interior de la tierra hasta juntarse. El día en que se junten, entonces otra vez la población tendrá el poder que tuvo antes, ¿no? Entonces, la acepción o la, digamos, la adopción o la recreación, la vivencia del mito anterior sigue vigente en los jóvenes, y es lo que ha movilizado a muchas comunidades nativas. Creo que aquel que sea político, que quiera pensar en gobernar un país, o etcétera, del mundo andino, tiene que conocer su historia, sus mitos, sus símbolos, etcétera. ¿Qué significa el río, por ejemplo, en la canción que dije? Es que el río supone la sangre de la población, la sangre del
de la gran madre tierra, etcétera, los, la piedra, los huesos, etcétera, y la piedra es también, es defensa, es memoria, etcétera, etcétera. Cuando uno va a protestar, lleva piedras, ¿no? Y las piedras son eso, son memoria, son arma también, son, las piedras hablan, ojo, bajo la concepción andina, y eso no es, no es asunto de nomás de creer o no creer, sino simplemente, si estamos insertos en una determinada población, tenemos que entrar, para entenderlos, tenemos que entrar justamente a considerar los significados particulares de ese mundo occidental o digamos ese mundo nativo. Entonces aquel que político que se quiera lanzar a gobernar un país como este tiene que conocer su historia. Ahora, claro, como los nuevos extirpadores de idolatrías, ahora los nuevos, digamos, aquellos quienes entraron al poder en Bolivia, obvio van a comportarse como otros extirpadores, ¿no? Van a tratar de imponer, pero esa imposición no va a romper con la concepción nativa que es vigente, no desde hace 500 años, sino de hace miles de años. Creo que esto continúa. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Me gustó mucho la hipótesis, Ricardo, porque en efecto, o sea, cuando uno le quita esta parte de que, o sea, del éxodo, el decir migración, hay tantas maneras de, tantas acepciones de migración, el migrante, el inmigrante, el transmigrante, ¿no? Este, migrante forzado, el migrante laboral, etcétera. Entonces, como que le quitas esta parte que mencionas, hablar de éxodo o de diásporas, ¿no? Quizá nos contextualice un poco más de lo que estamos hablando, ¿no? En este caso, no es tan opcional o no es tan si quieres, o sea, en este caso hay poblaciones, comunidades, localidades completas que no tienen de otra más que ir a buscar la sobrevivencia por otro lado, por cuestiones diversas, como mencionábamos, tiene que ver con el pandillerismo, con el hambre, con la pobreza, con los desastres naturales, pero además a esto se le suma que el propio gobierno está impulsando que esta gente se vaya, ¿no? Para que traiga dinero a resolver asuntos tan básicos como es poner pavimento, construir las escuelas. Y de esto sí quisiera mencionar, en relación con la segunda pregunta, han copiado muchos de los programas del gobierno mexicano. Este programa 2x3, 3x2, 2x1, o sea, de apoyar, entre comillas, y al migrante a decidir en qué va a gastar ese dinero, ¿no? O a la señora que va a recibir las remesas, apoyarla, que ponga un negocito, ¿no? Y el gobierno le va a enseñar cómo, en sectores que pues, el propio gobierno no está dispuesto a incentivar. Claro que tiene que ver con la lógica del capitalismo, o sea, en efecto sí, pero también tiene que ver con la propia lógica que trae el gobierno, o sea, porque esto es parte de la política del Estado. Vicente Fox lo anunciaba, ¿no? Desde su campaña presidencial, yo recuerdo que decía, el Estado de Guanajuato es el Estado que más sirvientas manda a Estados Unidos y que más jardineros. Y yo recuerdo haber visto spots televisivos en donde ponía como una ventaja comparativa a la mano de obra de Guanajuato. Entonces, en el momento en el que va a negociar el tratado migratorio en 2001, en septiembre del 2001, a Washington hasta manotea, ¿no? Y está pidiendo un trato preferencial para la mano de obra mexicana y se compromete a sellar la frontera sur de México para que traten bien a los nuestros, ¿no? Y nosotros aquí te detenemos a los demás. Entonces, ¿eso es parte de la política del Estado? Claro que sí. O sea, si bien migrar es inherente al ser humano, o sea, el ser humano migra desde que existe, o sea, empieza siendo nómada. Entonces, detener al ser humano es imposible, por más que los gobiernos levanten muros y pongan guardias, etcétera, eso es imposible. Pero cuando el propio gobierno, que es el encargado de satisfacer las necesidades básicas de la población, es el que está mandando a la gente a traer dinero, pues bueno, entonces ahí ya estamos hablando de un nivel de irresponsabilidad más grande. Pero bueno, ¿qué se puede esperar de un gobierno? Que, como dice el doctor Santana, ¿no? El hermano Tony Hernández, ¿no? Lo acaban de acusar el mes pasado, ¿no? Lo encontraron responsable de estar ligado al narcotráfico, tráfico de armas, etcétera, ¿no? Sí, drogas, está con los cárteles de Colombia, de México y con lo peor de lo peor. Entonces, ya sabemos de qué tipo de gobierno estamos hablando, ¿no? Entonces, bueno, eso sería todo. Gracias. Pues,
Pues muchas gracias a los ponentes, una felicitación por esta excelente mesa, también a todos ustedes por participar, por asistir, y los invitamos entonces a continuar por la tarde a las 5 de la tarde con la mesa 3, Migración y Geopolítica. Gracias. Al contrario, muchas gracias. Felicidades. Qué trabajo. A mí me gusta mucho Honduras. Sí, sabes que en Tijuana son los que menos quieren como migrantes. Es horrible, es horrible. Pues no, los tratan de flojos, de muchos estigmas. Mi hermana vive en Mexicali. Y entonces va muy seguido a Tijuana y me dice, esos son los problemas.